Boa tarde, benvidos a todos e todas. Coa celebración do seminario a Galería Diana de Cidade de México 1954-1965, o Museo de Pontevedra propón unha nova mirada a México e ao legado do exilio nese país. Asomaremos para elo a ese escaparate do número 489 do Paseo de la Reforma da Cidade de México, na que entre 1954 e 1965 estivo a Galería Diana, un proxecto que fora impulsado pola pianista e compositora Rosita García Ascot, a única muller integrante do Grupo dos Oito, e polo seu marido, o lucense Jesús Baligai, un dos máis destacados compositores galegos do século XX. México foi, como todos vos saben, refuxo para milleiros de exiliados republicanos, entre eles un número moi significativo de galegos. O goberno de Lázaro Cárdenas abriu as portas do país aos que fuxían da represión na Guerra Civil nos primeiros anos do franquismo. En México se converteu no novo fogar de boa parte da intelectualidade española, como Luis Buñuel, Massaú, Margarita Xirgu, León Felipe, María Zambrano ou Luis Cernuda, por citar solo algúns, sen esquecer aos galegos como Carlos Velo, Uxío Souto Campos, Arturo Souto Feijó, Florencio Delgado Gurriarán, Luis Soto e, por suposto, Rosita García Ascot e Luis Baligai. Aquela enorme conxunción de talento xogou un papel destacado na vida cultural de México e desde a outra beira do Atlántico iluminou o panorama galego español que no interior funcionaba con lámpadas a medio gas. Dos proxectos que xurdiron naquel contexto, hoxe ímonos centrar na Galería Diana, unha iniciativa singular e paradigmática dos fértiles lazos que se estableceron naqueles anos. Como nos contarán mellor Samuel Diz e Beatriz Fontán, os codirectores deste seminario que levan anos investigando o respecto, a Galería Diana sería un importante elo de conexión entre o exilio republicano e os novos artistas mexicanos. Ali xuntaríanse destacadas artistas españolas republicanas exiliadas como Remedios Varo, Emilia Gascón ou Lucinda Urrusti, compartindo espazo coa británica Leonora Carrington e cos novos creadores mexicanos como Ángela Gurría, Pedro Frieder ou Héctor Xavier, nun momento no que a xeración de ruptura cambiou o rumbo da arte mexicana contemporánea. A importancia e interés deste seminario está fora de toda dúbida e a min gustaríame sinalar en que medida entronca co presente a historia do Museo de Pontevedra. A arte galega do século XX non se pode entender sen prestar atención ao rol xogado polas artistas que tiveron que exiliarse en Sudamérica: Castelao, Seoane, Colmeiro, Federico Rivas, Maruja Mayo e despois Laxeiro en Buenos Aires, Compostela e Eugenio Granel en Puerto Rico, en a República Dominicana ou en Guatemala, e, por suposto, Arturo Souto e Uxío Souto en México, sen esquecer tampouco aos que permaneceron en España padecendo un tremendo exilio interior. Todos eles están presentes na nosa colección con obras que reflicten directamente o horror da Guerra Civil, pero tamén en moitos casos son creacións feitas no exterior durante esas penurias do exilio, obras que se foron recuperando, repatriando e incorporando á colección do Museo de Pontevedra nos últimos anos. Ten este museo, ademais, unha importante historia de encontros con México e a súa arte, con capítulos tan destacados como as exposicións dedicadas á colección Andrés Blaisten da pintura moderna en México no 1997, a titulada Escultura en México, Identidade e Volumen no ano 1999, unha importante
en 2001 Rupturas, a liberación da imaxe, unha importante mostra na que por primeira vez se sometía a debate a xeración de ruptura, aquela que a partir de 1950 leva a cabo a renovación rompendo coa tradición muralista mexicana, unha tradición a que o museo tamén abordaría con algunhas exposicións, entre outras a que en 2005 se titulou Diego Rivera, Muros de Papel, na que se exhibiron os bosquexos de Diego Rivera para os seus murais monumentais. Volvendo case ao presente, hai só dous anos, acollíamos por estas datas un simposio dedicado ao cineasta Carlos Velo, no que pudemos ver pezas documentais tantón inéditas do seu proxecto Los republicanos españoles en el exilio. Son estes algúns apuntes deste dobre compromiso do Museo de Pontevedra coa cultura galega no exilio e coa arte mexicana que renovamos hoxe con este seminario. En nome do museo, quero agradecerlle a Samuel e a Beatriz que contasen con nós para acoller esta cita e darlle a benvida a voces tan recoñecidas e autorizadas como Miriam Kaiser, con quen dialogaremos por videoconferencia, a Carmen Gaitán Salinas, a Luis Ruiz Caso e a José García Velasco, e tamén, como non, o alumnado do Conservatorio Manuel Quiroga, que interpretarán composicións de Rosita García Ascot, e, por suposto, a todos vostedes por acudir hoxe a esta xornada que penso que nos vai a resultar de moito proveito a todos. Moitas grazas. Moitísimas gracias, Ángeles, por unha presentación sempre tan calurosa e afectuosa na línea do que este museo significa para todas as persoas, tanto da provincia como de Galicia, como de fora de Galicia, despois veremos, a través de diferentes casos que tamén traballaron aquí e que acolleron aquí. Tócame a enormísima honra de presentar en España a Miriam Kaiser. Miriam é unha persoa que foi unha pedra angular para nós no que foi esta investigación en México, pero simplemente polo feito de que ela é pedra angular en todo o que ten que ver con arte, museos, galerías de arte, coleccionismo e un largo etcétera. E digo presentar en España porque si ben é certo que ela xa estuvo en España en dúas ocasións, unha dela moi rememorada como foi que lle tocou trasladar de México parte das obras de Diego Rivera para a exposición retrospectiva que fixo Reina Sofía en 1987 e despois estuvo no ano 1990-91 en Zamora. É a primeira vez que vamos a ter a sorte de poder escoitar a Miriam Kaiser no seu papel como xestora propiamente, ¿no? Entón, para facilitar un pouco a comunicación, me vou a pasar al castellano, aínda que Miriam é multilingüe e habla muchísimas lenguas, pero bueno, vamos a, porque lo primero que quiero hacer, y me parece el primer acto de justicia con ella, es leer la semblanza, su biografía, sus datos biográficos, para que ustedes puedan hacerse cargo de la entidad de la que estoy hablando. Miriam Kaiser se ha dedicado a la promoción cultural en el campo de las artes plásticas. Trabajó en la Galería de Arte Mexicano con Inés Amor durante 10 años. Fue la directora del Palacio de Bellas Artes en dos ocasiones y además la subdirectora técnica del Museo Nacional de Arte en su fundación. Estamos hablando del año 1982-1983. Directora de exposiciones internacionales y de difusión cultural internacional del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 1990 a 1995 y del 95 al 97 también ahí en el mismo lugar. Coordinó los trabajos de adecuación del antiguo Colegio San Ildefonso para habilitarlo como museo de 1991 a 1992. Fue la directora de la Sala de Arte Público Siqueiros entre 1997 a 2000 y en 2001 dirigió el Poliforum Cultural Siqueiros. Del año 2008 al 2013 fue directora de exposiciones nacionales e internacionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia y ha sido jurado de concursos bienales en diversos estados de la República Mexicana. Ha compartido conferencias acerca de promoción, difusión, mercadotecnia, manejo de obras de arte, creación de museos de arte y galerías de arte, coordinando en el año 2016 el seminario
Seminario del Coleccionismo en México, en otra institución muy querida y próxima a esta investigación, que es el Museo Soumaya. Ha dado asesorías para la creación de colecciones y ha evaluado diversas colecciones privadas y conmemorativas. Ha curado y coordinado exposiciones en la capital mexicana para el Museo Palacio de Bellas Artes, para el Museo Nacional de Arte o el de José Luis Cuevas o el Museo del Estanquillo, así como para otros museos, y aquí me quiero parar por su gran labor que ha tenido no solo en lo que es la capital, ¿no?, de México, sino en todo lo que ha sido todo el Estado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, y hago referencia a museos como la Casa Montejo de Mérida en Yucatán, la Casa del Mayorazgo de la Canal en San Miguel de Allende, Palacio del Conde del Valle de Xúchil en Durango, el Museo de Arte de Sinaloa, el Centro Cultural El Nigromante, San Miguel de Allende, Guanajuato y en la Pinacoteca Diego Rivera, Jalapa, Veracruz. Además, ha sido asesora para la creación de varios museos en diversos estados de la República Mexicana, como el Museo de Arte Moderno de Toluca, el de Arte de Sinaloa, la Pinacoteca Universitaria de Colima o el de Arte de Nuevo Laredo, José Reyes Meza, principalmente. Recibió el reconocimiento ICON México en el año 2005 y en el año 2021 la Red de Casas Museas realizó un homenaje por su trayectoria como promotora cultural, podríamos decir activista cultural, guerrillera cultural, que quizás sea lo que mejor le va. Asimismo, recibió la Medalla de Bellas Artes Visuales en el año 2020, se la entregaron en los años 2023. Este año tuvimos oportunidad de ver esa medalla con ella después de desayunar unos chilaquiles, porque es una fantástica también cocinera, en su casa, y pudimos probar tocar esa medalla maravillosa. Y todo esto, como no podía ser de otra forma, pues ha sido recogido en un libro que aquí lo tengo para curiosas y curiosos que quieran investigar un poco más. Miriam Kaiser, una guerrillera por amor al arte, de Angélica Velleira, y para la que pido, por favor, pues un fuerte aplauso, como se merece. Miriam, ¿nos estás escuchando? ¿Sí? Yo los escucho perfecto, gracias. Vale, perfecto. Pues tengo aquí un montón de preguntas, a ver si te puedo poner, que quiero que te vean como todos bien, no sé cómo hacerte para que te vean todos en... Ahí la veis bien, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Espera un segundo, que Samuel me va a indicar aquí un... Ahora te vemos mucho más grande, Miriam, mucho mejor. Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros desde México, por conectarte tan tempranito y por compartir con nosotros tu sabiduría. Antes compartía que gallego no hablas, pero asturiano casi, lo sabemos bien. Y precisamente esa de tus virtudes, el hecho de ser multilingüe, te llegó a conseguir quizás uno de tus primeros puestos de trabajo como secretaria de Max Sau. Max Sau estaba siendo entonces director de Radio UNAM, y además de conocer a Max Sau, allí también conociste al señor Baligay, don Jesús, como tú le llamas. Y tanto en tu libro como en las entrevistas que hemos podido mantener contigo, afirmas que estos 6 años al lado de Max Sau fueron tu entrada en el mundo de la cultura. Cuéntanos, por favor, Miriam, con qué movimiento intelectual te encontraste entonces y cómo crees que han sido los cambios de ida y vuelta en este intercambio cultural generado con la llegada de refugiadas y de refugiados internacionales, y quizás en este sentido también tú, como propiamente niña del exilio, podríamos decir, de otro, nos puedes enfocar y contextualizar esta parte. Te escuchamos. Muchísimas gracias. Y antes que nada, antes de empezar a contestar, quiero darte las gracias a ti, a Samuel, porque de verdad ha sido una delicia conocerlos, trabajar con ustedes, darnos cuenta cómo se metieron ustedes a buscar, a hurgar, a convertirse en unos Sherlock Holmes. Yo decía una palabra X en una de las conversaciones y ya con esto servía para jalar el hilito, y ya ustedes se marchaban y encontraban joyas. De verdad, ha sido una labor maravillosa la de ustedes, y haberlos acompañado en este
asunto, este periplo, ha sido para mí un enorme honor. Y además me hicieron recordar, como bien dices, aquellos inicios de una muchachita de 23, 24 años que tenía yo cuando me avisan de difusión cultural de la UNAM, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que llegaría un señor que necesitaba una secretaria de varias lenguas. Yo acababa de terminar de trabajar para un congreso internacional de rectores de la UNAM, en donde llegaron, pues, como bien lo dice el nombre, de todas partes del mundo, así que ahí se utilizaron algunas de los idiomas que yo sé. Y como llegaba el señor Au, nunca le dije de otra manera más que el señor Au, tenía yo 24 años, pues para mí fue el señor Au, ha sido uno de mis grandes privilegios, porque pues sí, nada más fui su secretaria en Radio Universidad, pero en ese momento estaba el Jaime García Terrés en la Dirección de Difusión Cultural, y pues de verdad yo creo que fue un parteaguas. Ahí inicia el digamos lo que hoy tenemos de cuestiones culturales. Yo creo que la semillita la plantó Jaime García Terrés en los años 60, porque por Radio Universidad todos los que hoy tienen un nombre importante en el arte, en la literatura, en la cultura mexicana, pasaron por ahí con una revista de la universidad que es magnánima, y con Radio Universidad, con Max Aub. No les quiero contar demasiadas anécdotas, pero conocer ahí a una Ofelia Guilmain, por ejemplo, que iba a ser teatro de nuestro tiempo, es decir, de todos los tiempos, y grabar todo el santo día, pues ahí pasaron de verdad las grandes personalidades en esos maravillosos 6 años, en donde pues de verdad aprendí a hablar, aprendí a escribir, aprendí todo lo que el señor Au me obligaba a hacer, desde los trabajos en la UNAM, pero por qué no también pues dictarme cuando le nacía alguna de las partes de sus novelas, ¿verdad? Hay por ahí una dedicatoria que dice: a Miriam, quien lo hizo, de quien lo hizo. Esa dedicatoria que está en un libro para mí es pues maravillosa, ¿no? Es algo que no acabo de entender la suerte que he tenido en ese sentido. Así que ahí empecé, digo que ahí me metió a la cultura, porque ahí conocí a todos los grandes de México, los escritores, los cantantes, los músicos, los artistas, la crítica de arte, todo pasó por ahí. Radio Universidad en ese momento pues fue capital, fue entrar a eso. Después pues me salí cuando vino la terrible huelga que le hicieron al doctor Ignacio Chávez, que era rector, y entonces fue a empezar a buscar otros caminos, que me metí a trabajar en congresos internacionales, que hubo también numerosos en México, y pues posteriormente entro a Galería de Arte Mexicano en el año 65, también como secretaria de la señora Inés Amor. Pero pues ¿qué quieren que les diga? Mi curiosidad, eso de que la señora, por ejemplo, una tarde no estaba y me había llamado para dictado, pues ¿qué hacía yo? Ir a ver la obra que estaba por ahí en la galería, meterme a los archivos, pues así como lo hace alguien interesado en esa edad, ¿no? Y así fui conociendo la galería, de repente me levantaba, atendía yo un cliente, y así pasaron 10 años. Y ahí aprendí, ahí conocí el arte mexicano, conocí lo que se debe hacer, lo que no, cómo, etcétera, porque la señora Amor pues también es fundamental en el mundo del arte. Ahí conocí a varios críticos de arte, de los que vinieron de España, una Margarita Nelken, por ejemplo, un Ceferino Palencia, todos pasaban por ahí,
Y pues a veces ni me volteaban a ver porque era yo ahí una muchachita X, ¿no? Y todos pues tenían que ver con la señora Amor. Ahí vinieron, llegaron a la galería pues todos los investigadores importantes del arte. O sea, ese fue mi verdadero inicio. Claro, no dejo de mencionar al que fue mi compañero de vida, Héctor Javier, que sí, también ahora me tocó de hecho ser... quería preguntarte sobre eso, pero antes voy a hacer que retrocedas un poco más en el tiempo, porque ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando descubrimos que Miriam Kaiser había vivido a pocos metros de la Galería Diana? A poquitos metros de la Galería Diana, ¿no? Ahí en Río Elba. Y no queremos desaprovechar ese recuerdo casi, no voy a decir de infancia, pero de una jovencísima Miriam Kaiser. Tú nos comentabas que era un ambiente bastante próximo, cercano, donde además, cerca de la Galería Diana, igual que vivían tus papás, pues también vivían otras personas que eran pues personas que se habían exiliado. Cuéntanos un poco cuál era ese ambiente del barrio y cuáles eran los vecinos, para que el público que está en la sala también conozca quiénes conformaban, quiénes era la comunidad que conformaba ese barrio. A la vuelta de, digo, junto a la casa vivía el maestro Rodolfo Halfter. Y enfrente vivía Alma Reed, que fue pues una norteamericana que se le atribuye ser un gran aporte para la cultura a través de José Clemente Orozco y pues de la cultura mexicana. Entonces, pues yo ya no vivía ahí, pero mis padres sí vivían ahí en Elba, en Río Elba, que por cierto mi nieto descubrió que es una casa que hizo, un edificio que hizo Barragán, Luis Barragán, el gran arquitecto mexicano. Ahí vivieron, arriba de mis padres vivían unos colombianos donde llegó Botero a comer porque no tenía dinero en esa época, o sea, una familia colombiana, él era arquitecto y pues una gente muy avezada también en la cultura. Entonces era un lugar, a la vuelta vivía Jorge Juan Crespo de la Serna, que fue un gran crítico de arte, en fin, era un quartier, un barrio bastante lleno de gente interesante. Y pues mi madre, una mujer siempre muy curiosa, también una intelectual de origen alemán, mis padres vinieron a México de Alemania, mi madre iba y se metía ya con Rosita básicamente a fumar. Era eso. Ella cuando encontró que ahí se fumaba, a veces iba yo a buscarla una tarde y pues claro que estaba allá con Rosita. De hecho, que verdaderamente puedo decir que entré a la galería por el cigarro, porque estas dos fumaban, que querían acabarse el mundo fumando, y mi madre se pasaba ahí las tardes en la conversación. Y pues así lo tengo que contar de esa manera tan simple, pero esa es la verdad. Seguramente que el cigarro llevaba también asociada a una buena conversación y una buena tertulia. Gracias, seguramente, Miriam. Seguramente porque se pasaba de ahí toda la tarde y no era una vez por semana, era bastante seguido. Sí, es un ambiente que nos han contado también otros testimonios, como la galería supuso un refugio más allá del tabaco para unirse y poder departir y poder, bueno, pues crear un poco de familia, ¿no? Más allá de bueno, pues de lo que ha sido pues tener que exiliarse. Y ahora sí quiero, volvemos a donde estábamos antes, porque realmente si Max Hau fue tu puerta al mundo de la cultura, Héctor Javier, tu marido, tu pareja durante muchos años, el padre de tus hijos, que es que aparte Miriam también ha sido una excelente madre, dentro de todo esto ha tenido oportunidad y tiempo para dedicarse absolutamente a todo, ¿no? Héctor Xavier realmente fue quien te regaló, dices tú, siempre la mirada al arte, ¿no? Con él pudiste visitar los museos, jovencísimos museos, por cierto, en esa época, y las principales galerías de arte del momento. Antes decías, es en 1965 cuando entras a trabajar en la Galería de Arte Mexicano con Inés Amor.
y donde aprendes el oficio con ella como galerista mexicana, ¿no? Que es, desde tu perspectiva actual, ahora que ya puedes ver con la calma de la mirada y la experiencia que te da haber pasado por todos estos espacios culturales, ¿cuáles crees que dirías tú que han sido el boom que han propiciado esa cantidad de galerías de arte en México en los años 50 y 60? Y también un poco cuáles eran las inquietudes, o sea, ¿por qué se da este boom de galerías en esa época? ¿Y cuáles eran las inquietudes y los intereses artísticos, institucionales, de mercado? Porque obviamente una galería sin mercado no se da, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú ahora, echando la visión hacia atrás, qué ha sido lo que ha favorecido principalmente ese boom y ese momento? Mira, fue de veras un momento muy importante. Ahora bien, la Galería de Arte Mexicano, y hasta hoy sigue, no fue solamente un lugar donde se vendía la obra. Fue un lugar, en ese amor tuvo el cuidado, y ya hay libros al respecto, de ser de verdad la que empieza a tejer la historia del arte mexicano, porque toda la documentación que tú quieras, no puede haber allí un investigador que no pase por la galería, porque está la historia del arte. Ya empezó en el año 35 y también era una niña cuando empezó, tendría 21 años cuando empieza la galería, primero su hermana Carito y luego ella. Entonces, en esa galería pues estaban todas las fotos, estaba todo el archivo de cada uno de los artistas. No fue únicamente una galería de venta, o sea, esas para Inés Amor decía que eran las boutiques del arte. En esa galería, de verdad, y eso era lo interesante, que estaba todo el récord ahí. Puedes ver las cartas que escribió, que le escribieron, que ella escribió. Ahí se fundamenta pues el arte mexicano desde esa época. Y también, mira, fue muy curioso y ya lo he analizado, y a lo mejor es una cosa personal, pero mucho tuvo que ver la Segunda Guerra Mundial. Tan es así que en los años 40 se hace en México la gran exposición del surrealismo. ¿Por qué se hace en México? Porque los norteamericanos que fluían a las galerías en Europa, pues no, ya no lo podían hacer en esa época. Entonces, pues todo el mundo empezó a voltear a ver a México. Esa es una conclusión a la que yo he llegado, y que ahí empieza ese enorme auge. Claro, tenemos que hablar de los artistas que estuvieron en Estados Unidos, los tres grandes que les llamamos, en los años 30, 40. O sea, el arte mexicano ya sonaba en los Estados Unidos desde esa época, porque tanto Diego como José Clemente Orozco como Siqueiros y varios más dejaron la impronta en murales y en pinturas, en galerías en los Estados Unidos. Entonces, pues de rebote se vinieron muchas gentes a México, y esto sucede en los años 50, 60, donde empieza esa eclosión. Ya regresan los norteamericanos a sus viajes a Europa, pero en México ya habían plantado algo. En esa época todavía no había grandes coleccionistas mexicanos, sino muchos venían de allá. Y cuando entramos a la galería, un grupo de mujeres, estaba Ana Iturbe, hoy Ana Sepúlveda, y yo, luego vinieron más adelante la hija de Inés Amor y Alejandra, que siguen en la galería, Alejandra Reigadas. Ahí empezamos nosotras, quizás, pues conociendo a la gente, empezamos a llamar a nuestras amistades y empezamos a crear un nuevo público. Ya no nada más eran los norteamericanos que venían y compraban, sino además empezaba en México a haber ya una cuestión económica ya mucho mejor, y estaban los jóvenes ya empujando, ya habían ido a Europa, ya habían ido a las universidades, entonces ya tenían otros requerimientos. Sí, yo creo que eso se fue dando, de manera que la galería empezó a cambiar, así a modificar
su coleccionismo hacia personas de México. Y así fue ese auge. Luego, pues en los años 60, que viene el presidente López Mateos y se le ocurre crear 6 museos, 6, el de antropología, el de arte moderno, entre otros, no los voy a enumerar a todos. Entonces, en el año 64 se dan las inauguraciones de esos 6 museos, ¿sí? La vida del museo en México es de verdad corta, es pequeña, es joven. Claro, hay coleccionismo desde hace 300 años, como estuve leyendo, releyendo la historia, pero de hecho los museos se crean a partir, en el 64 se da, pone la base para lo que es hoy la museística en México. Sí lo sabía, el Museo de Antropología es de fines del siglo, pero el gran Museo de Antropología, yo recuerdo que de niña nos llevaron de la escuela allá a las calles de Moneda y yo decía, ¿a qué horas empiezan a salir los animalitos? Era de susto ir allá, olía, me acuerdo, olía fuertísimo. Pues estaban apiladas todas las piedras ahí, ¿no? No era museo, estaban apiladas. Entonces, con Jaime Torres Bodet, que fue el secretario de Educación, se dieron esas maravillas, esas inteligencias, se hacen estos grandes museos que son la gloria y pues la felicidad de hoy de México, que los jóvenes no tienen idea, pero así son de jóvenes, esa es la verdad. Un momento dorado para la cultura, en este caso de los museos y de las galerías en ese momento en México, y en ese ambiente quería invitarte a que nos regalases desde tu percepción también una reflexión de género al respecto, porque mencionábamos antes a Inés Amor de la Galería de Arte Mexicano, a Lola Álvarez Bravo, por ejemplo, estaba al frente de la Galería de Arte Contemporáneo, las Pecanins catalanas, también con su galería en Ciudad de México, Esther Echevarría, por ejemplo, al frente de la Proteo, Rosita García Scott, que nos convoca hoy aquí, al frente de la Galería Diana, ¿no? Son nombres de galeristas que se escriben en femenino, tanto en esta época como en la que a ti como mujer te ha tocado vivir, también al frente de instituciones públicas, pues es el caso de como dirección al frente del Museo del Palacio de Bellas Artes, la dirección técnica, la creación del Munal que hablábamos antes, y en la misma institución años más tarde Graciela de la Torre como directora, otra directora Teresa del Conte en el MAN, Teli Duarte, en este caso curadora de importantes exposiciones y diversos museos y gran conocedora del coleccionismo en México, ¿no? Es un fenómeno también a estudiar. ¿Cuál sería tu reflexión sobre el tema del género, ¿no? Y tantas mujeres al frente, al lado, detrás, pero siempre ahí, a veces más visibles y a veces menos visibles, pero muy presentes. Pues mira, lo he reflexionado mucho, de verdad le he metido estudio y creo que era la cuestión económica principalmente. En ese momento, que te digo que era el auge, era así un despertar en México, sobre todo de los jóvenes ejecutivos, etcétera, los hombres estaban en busca de tener dinero y la cultura obviamente no pagaba, la cultura sigue sin pagar muchísimo, ¿no? Nunca hemos estado en un nivel poquito decente comparado a otras profesiones. Entonces, yo tengo la impresión de verdad que es tan simple como eso. Era gente, las mujeres, pues en ese momento empezaban a trabajar, entonces, bueno, pues te puedo pagar, bueno, pues ahí íbamos, creo yo. Pero al mismo tiempo, no quiero ser así tan terriblemente extrema, también las mujeres empezaron a estudiar mucho más. Y entonces ya empezaban a ver esas carreras de historia, ya las había, pero ya no tenían tanta preocupación por meterse a estudiar. Digo, hoy se habla de esto y parece de risa,
Pero era verdad, era las mujeres que empezaban a estudiar, es más, las niñas más jóvenes allá en Bellas Artes de otras oficinas me decían: Miriam, ya los hombres no se acercan a nosotras porque ya sabemos y ya estudiamos. Entonces, nos tocó todo esto. Básicamente fue yo creo, en principio fue por cuestiones económicas. Y porque se abrían esos lugares para trabajar, y entonces los papás creo que no estaban tan preocupados de que la niña se fuera a trabajar en esto. Pero muy importante el estudio, las carreras que empezaron de historia, o sea que ya accedían a las universidades ya no con tanta angustia y tanta preocupación de parte de los padres. Y hablando de mujeres, tenemos otro nombre propio que es el de Margarita Nelken. Antes lo citabas así un poquito de pasada. Margarita Nelken fue fundamental para nosotros también en la reconstrucción de la historia de la Galería Diana a través de la hemeroteca, de todos los recortes de prensa, críticas que ella escribió y que por tanto pues también fueron conformando la historia del mundo de las galerías, del mundo del arte, ¿no? Margarita Nelken, al frente de una voz, ¿no? Muy propia. Desde luego, la crítica ha jugado un papel siempre en la construcción de un nuevo ideario, ¿no? Y una nueva corriente estética más en ese momento. ¿Cuál crees tú que ha sido realmente la aparición de la crítica en ese momento para la reconstrucción de este nuevo ideario, de esta nueva corriente estética que coincidió además con ese boom y esa apertura? Pues básicamente, bueno, aparte de su inteligencia, su tenacidad. Es esas mujeres tenaces, ¿no? Que esa es otra de las características de las mujeres, la tenacidad para emprender cualquier cosa contra viento y marea. La encontrabas en todas las galerías, a la Galería de Arte Mexicano, no había. A veces no pasaban 2, 3 semanas que ya estuviera ahí, que había algo nuevo, etcétera, algo que buscaba. Siempre estaba alerta y desde siempre empezó a escribir, creo que donde más escribió fue en el periódico Excelsior. O sea, estaba al día de lo que sucedía en México. Ella era la que escribía, sí. Llegó a tener sus consentidos, como lo pudimos ver en la exposición que le hicieron en el Museo Arte Moderno el año pasado, creo. Escribió más sobre algunos, o sea, se metió más en el estudio de la investigación de varios artistas, pero fue su tenacidad, su estar presente, estar alerta de todo lo que estaba sucediendo. Pero no, digo, fue ella gente muy importante, pero también recuerdo mucho al maestro Ceferino Palencia, que también estaba ahí muy, muy presente. Todavía me tocó en la Galería de Arte Mexicano y pues te lo encontrabas y a los 2, 3 días llegaba Inesita con el recorte en la mano, para inmediatamente recortarlo, guardarlo, porque esa fue una de sus virtudes, siempre alerta a tener toda la información de donde viniere y la teníamos en la galería. Y posiblemente es uno de los activos más importantes ahora mismo de la galería, ¿no? Todo ese archivo que consiguió guardar y que es memoria viva de lo que allí aconteció, ¿no? Bueno, Sí. nosotros hacemos nuestra pequeñita labor con la Galería Diana de reconstrucción, pero también vamos a conseguir ahí juntar un buen archivo de material para completar ¿Cómo algunas de las no? piezas de los puzzles de esa época. Podríamos seguir hablando horas y horas. Ya toda la audiencia, todo el público se da cuenta de lo maravillosa que es Miriam y no ha contado las anécdotas, que es una contadora de historias estupenda, pero no me he querido quedar en la anécdota de ella porque no sería justo tampoco con su carrera, ¿no? Pero sí te voy a pedir, para cerrar, Miriam, por favor, aquí nos reúne la Galería Diana, de la que te hemos hablado mil veces y la que tú también estás infectada ya, vamos a decir, en el buen sentido de querer construirla. A tu parecer ahora, y habiendo dibujado todo este contexto,
¿Cuál crees que ha sido el papel que ha tenido la Galería Diana y cuál dirías tú que ha sido su mayor aportación a ese puzzle, ¿no? O a esa reconstrucción también de lo que ha sido ese momento? ¿Cuál sería tu valoración de la importancia de esta galería de bolsillo o pequeñita que muchas veces aparecía, pero bueno, quiero escucharlo por ti? Pues pequeñita, digamos, en tamaño, pero importante porque, bueno, con Héctor Javier fui varias veces, él exhibió también ahí. La galería, mira, en ese momento no había más que 3 o 4 galerías en México, entonces la Galería Diana con esa, recuerdo mucho el carácter de Rosita, la veo todavía fumando, desde luego, ¿verdad? Tenía esa gracia y esa manera, cómo iba la gente, cómo, era como un panal al que llegaba, ¿no? Como la fábula. Ahí pasaron, ahí conocí a los chicos Buñuel, los hijos de Buñuel, escultor, uno de ellos. Recuerdo a Remedios Varo, recuerdo las exposiciones, yo las veía así, pero claro, Héctor me explicaba quiénes eran, etcétera. Oía yo hablar a mi madre con Rosita, pero de veras para mí eran así los inicios. Poco entendía yo y poco me hacían caso y a veces volteaban a verme, desde luego. Pero mira, en ese marco yo creo que fue fundamental, como las otras 2, 3 galerías que había en ese momento, porque supo atender a los artistas, supo exhibirlos, supo pelear por esos artistas, supo presentarlos de una manera espléndida. Y entonces, pues, de la Galería Diana se hablaba normalmente, ¿no? Como de una galería, igual que si se hablaba de la Galería de Arte Mexicano o la muy antigua Galería Mizrahi, pero se hablaban entre ellos además. Entonces, pues sí se conocían unos a otros y pues tuvo, además en el sitio que estaba, ¿no? En el Paseo de la Reforma, ahí frente a la Diana, por eso se llamaba la Diana, es la escultura preciosa de la Diana. Allí junto había un cineclub, entonces había una librerita de cristal, era un espacio de cultura. Todo ese rincón, el espacio fue muy bien encontrado, y claro, no pude hablar de Don Jesús, que dejó una impronta enorme en Radio Universidad, y nada más contaré esta anécdota, y perdón regresar a Don Jesús, pero pues parte integral de esta celebración. En Radio Universidad pues había mucha música, presentaban muchos discos de música de todo tipo, desde la folclórica de cualquier país, porque había un programa sobre eso, etcétera. Pero Don Jesús fue llamado por Max Au para ayudar a trabajar ahí, y principalmente pues a cuidar de la lengua, básicamente. Entonces él obligó, y sigue hasta hoy día, el hecho de que no se dijera, ya acabamos de oír la sinfonía número 7 de Beethoven. No, él dijo, esta es una radio universidad y aquí tenemos que decir el nombre de cada artista completo y hasta las fechas de nacimiento y muerte. Entonces, en cada entrada y salida del programa, escuchas y todo mundo sabrá cómo se llama cada uno de los... Ese es uno de los rasgos que quiero dejar de Don Jesús. Así lo conocí, hombre muy serio, a mí me asustaba un poco, y poco trato tenía yo con él, pero nos encantaba eso, que reeducó a la gente de Radio Universidad.
Pues muchísimas gracias, Miriam, por tu testimonio, por regresar también a Jesús Baligay, a Don Jesús y a su teima, decimos aquí en Galicia, porque los nombres se digan completos. Y yo voy a decir el tuyo, Miriam Kaiser, para que todo el mundo se acuerde también. Te invito a que continúes con nosotros. Nosotros vamos a seguir ahora con la presentación, pero para que puedas estar también, y me encantaría si puedes al final unirte también a la mesa de debate y contar con tu sabiduría, aportación y cariño. ¿Vale? Muchísimas gracias. Mira, un aplauso para ella. Gracias. Muchísimas gracias a usted. De verdad, qué emoción de estar presente desde acá de México, allá con ustedes, y les deseo la mayor de las suertes, que la van a tener seguramente. Muchas gracias. Saludos al público. Saludos a la directora. Muchísimas gracias por haberme tenido. Moi boas tardes, é un verdadeiro prazer estar hoxe aquí. Gracias de verdade, de corazón, porque é un soño feito realidade. Galería Diana, Ciudad de México, 1954-1965. Gracias de verdade ao Museo Pontevedra. E tamén gustaríame comezar dando as gracias a outra institución, que é a Residencia de Estudiantes, polo apoio ofrecido neste último ano para habitar ese templo da cultura española do século XX e poder fedellar, nunca mellor dito, en todo o fondo de Baligay e de García Scott ali conservado. E ao mesmo tempo dar as gracias ás miñas compañeiras do I+D, Hacedoras de Cultura, porque é un foro maravilloso para desenvolver o pensamento crítico en cuestións de xénero, en cuestións de pensamento e metodoloxía transatlántica do século XX. Para situar a Galería Diana, hai que comezar falando brevemente da figura de Rosita García Scott como pianista. Ela naceu en Madrid no ano 1902. Entre os seus mestres figuran Felipe Pedrel, Enrique Granados ou Manuel de Falla, quen está aquí nesta imaxe, o carón de Rosita, sentado ao piano, e detrás Baligay. Esta foto do ano 1935, o último encontro de Rosita Jesús con Falla en Granada. Último encontro, porque nese ano, no 35, Jesús e Rosita viaxan a Cambridge para realizar, para estar ali, tres anos. Hola, Miriam, creo que tenemos... Miriam, tenemos... Nomás que acabe Samuel. Si puedes apagar el micro. No te pasó a mi ojo. Ese lectorado de Baligay na Universidade de Cambridge, e obviamente pois non hai que explicar o sucedido a partir do 18 de xullo do 36. Tras eses anos entre Madrid, Granada, Cambridge, no ano 1939, o 6 de abril de 1939, Rosita García Scott chegou a México a bordo do buque Manhattan, acompañada dun hispanista, John B. Trent. Neste sentido, recomendolles un libro maravilloso, México, A New Spain with All Friends, no que este hispanista Trent recrea todo o periplo desa viaxe dende Europa ata México. Recén chegada, aos poucos meses, en agosto do 39, Rosita García Scott sube ao escenario do Palacio de Bellas Artes coa Orquesta Sinfónica de México para tocar o repertorio de Manuel de Falla baixo a batuta de Carlos Chávez. Un Carlos Chávez que non é un nome desconhecido para este museo, xa que nas súas salas temos este retrato realizado por Manuel Quiroga. Carlos Chávez, ese director mexicano que curiosamente pois nesta casa está presente. O último concerto que temos documentado de Rosita García Scott tivo lugar o 15 de novembro de 1948. A súa carreira musical foi reduciéndose de forma paulatina e case sempre os seus concertos estaban vinculados a homenaxes a Manuel de Falla, como discípula de Manuel de Falla.
Este é un programa que tivemos a sorte de atopar no Centro das Artes de México. É un programa moi especial porque tivemos tamén a sorte de poder encontrar no arquivo do Ateneo de México estas tres fotografías dese último concerto, que tamén non foi no Palacio de Bellas Artes, neste caso na sala de cámara chamada Sala Manuel M. Ponce. Aí vemos a... non sei se teño... sí, Rosita García Scott no piano, con Oralia Domínguez, cantante emblemática mexicana. Rodolfo Halfter, que anteriormente Miriam Kaiser mencionaba, temos a Rodolfo Halfter pasando as páxinas dese concerto, un concerto que viña precedido por unha conferencia do musicólogo Adolfo Salazar e que remataba coa interpretación de novo do concerto para clave, neste caso na versión de piano de Manuel de Falla. Temos a Rosita aí sentada no piano e cun conxunto de instrumentistas, e aquí a Jesús Baligay dirixindo ese concerto. Todas as reconstruccións das biografías de Rosita García Scott hasta o momento son como muller de Baligay, como discípula de Manuel de Falla, como única muller do grupo dos Oito, que era o grupo musical da xeración 97. Todos estudos musicolóxicos e dende unha visión única dende España. Entón, consideramos que é unha verdadeira necesidade reflexionar, investigar, estudar e divulgar cal foi o legado de Rosita García Scott en México como promotora cultural, principalmente. E isto que parecía que era unha decir, bueno, pois realmente cal foi o seu traballo como promotora cultural, pois vai ser realmente o contido desta presentación e, ao final, vostedes mesmos dirán se realmente ese legado como promotora cultural hai que aplaudilo. Para iso abrimos as páxinas dos libros para ver que o que se decía ou que se di sobre a Galería Diana. Jesús Baligay, nestas memorias recollidas: la inestabilidad profesional y económica fue la responsable de que hubiéramos decidido abrir un negocio. Rosita fue la encargada directa de la Galería Diana. Tuvo mucho éxito, quizás debido a que empujamos a una pintora del grupo surrealista de París, Remedios Varo. La galería nació de una forma casual, sorprendente e inesperada. Un gran amigo nuestro, Eduardo Villaseñor, nos ofreció 20.000 pesos para abrir un negocio. Y yo le pregunté a Arturo Souto, ¿de qué? ¿Qué hago? Souto me respondió sin dar lugar a pensarlo dos veces. Hombre, de pintura para artistas, colores, pinceles, todo. Encargamos a Inglaterra una muy buena marca de colores, Diane, y por esa razón le pusimos Diana a la tienda que además, como decía Miriam Kaiser, estaba junto a la fuente de Diana. Así que regresamos a Pontevedra, Arturo Souto, casi como semente artífice, ¿no?, do nacemento de esa galería Diana, y que hoy nos acompaña Luis Rubios, además experto y amante de la obra de Souto, así que todo el círculo se acaba de dibujar. Esa galería Diana, en esa colocación, posición, ubicación original, y que inspira al mismo tiempo a nivel gráfico para el logo de la Galería Diana. Seguimos abrindo as páxinas dos libros. Carmen Muñoz Manzano, quen compartiu o seu camiño o carón de Rafael Dieste. En agosto pasamos unha tarde en casa de Val, escuchando algo de su música, y oímos tocar el piano Rosita, que nos gustó mucho. Parece que ahora se iba a dedicar a importar colores de pintura, con lo que hará fortuna seguramente, pues es fabulosa la cantidad de pintura que en México se gasta. 1953. Y esto podríamos, por en diálogo, con moitos dos documentos que voy a compartiros aquí, están na residencia de estudiantes, y un DLS este papel. Jesús Baligay, importaciones, representaciones y comisiones. Son papéis que no arquivo Baligay non se conservan como tal, como eses papéis por esa inscripción, sino que son papéis que se conservan porque por la outra banda do papel, por la outra cara, hai outro tipo de escritos. E de forma indirecta, a día de hoxe, podemos conservar esa inscripción que poderíamos contextualizar nese intre, ¿no?, onde esa testemunha de Carmen Muñoz, como iniciaban a importar pinturas en México. Xa seguimos con estudos propiamente de Historia de Arte. Ida Rodríguez Prampolini, nunha publicación realmente
un primer momento muy importante, en el año 69. La Galería Diana fue fundada por Blandino García Scott a mediados de la década de los 50 y se orientó hacia el surrealismo. En ella expuso por primera vez Remedios Varo y diversos jóvenes como García Sáiz, Lucindo Rusti, Somolinos o Antonio Serna, además de pintores más consolidados como Roberto Fernández Balbuena. A partir de este intre voy a colocar alguna serie de cores en los textos. Es muy sincero. Verde son, empiezo por lo vermello, podemos a día de hoy es a decir que es incorrecto. La arancia, podemos polo a debate, pero ainda no tenemos a documentación completa para asegurar si así es o no es o no exactamente así. E verde, no un momento no que realmente son muy buenas observaciones o intuiciones. Así que ya sabemos directamente, García Sáiz fue uno de los pintores que no expuso en esta galería, pero tuvimos la suerte de entrevistarlo, sobrino de Rosita García Scott, y él no expuso en la galería. Si vamos a las memorias de Inés Amor, 1987, la Galería Diana de Rosita Baligay era precisamente una tiendita de arte. Lo hacían con mucha gracia, con buen gusto, pero era un localito tan reducido que no podía dar mucho de sí. Inés Amor. Estudios contemporáneos, Carlos Villanueva, musicólogo experto en la faceta musical de Baligay. No catálogo publicado en el año 2005 por la Residencia de Estudiantes, catálogo que García Velasco estuvo muy involucrado en todo este proyecto y que hoy se nos acompaña también en una honra. El 21 de febrero de 1955 se abre al público la Galería de Arte Diana, situada en el número 489 de la calle Reforma, propiedad del matrimonio Val García Scott. Puede sorprendernos, pero no fue este el único negocio que Jesús Val emprendió en México. De hecho, desde su llegada, se recogen datos de movimientos, alquileres y negocios en los que al principio debieron compartir esfuerzos sus cuñados. Este es, en todo caso, un tema a investigar en alcance y concreción. A data que teníamos hasta este intre de apertura de la Galería Diana era 21 de febrero de 1955, que ya vamos a decir que incorrecta. Porque ya sabemos que realmente abrió o podemos mejorar esa data, que fue en el año 54. Es una muy buena observación de Carlos Villanueva. Debieron compartir esfuerzos sus cuñados. Y hablaremos de esto más adelante. En estudios más recientes, desafío a la estabilidad, que fue un percorrido panorámico de las galerías, dos museos y de un momento artístico en México entre el año 52 y 67, en ese momento en lo que se considera un momento de ruptura. Pilar García indica que por número de exposiciones destaca la presencia de la Galería Diana bajo la dirección de Blandino García Scott. Vámonos quedando con estos nombres, Blandino García Scott. Situada en Reforma 489, en ella se realizaron 40 muestras, durante sus 11 años de existencia, 55-66. Voy adiantando ya que de esas 40 muestras, a día de hoy tenemos documentadas 82 exposiciones. 82. Y que los años realmente de existencia de galería fue 1954-1965. Si bien, al igual que otras galerías, exhibió a Cuevas, Roger von Kunten y Felipe Orlando, incluyó también a mujeres artistas como Lilia Carrillo, Ángela Gurría, Lucinda Rusti o Marisol Werner Bath. Hasta el momento no atopamos documentación que confirme la presencia de Cuevas, Kunten o Carrillo, nombres fundamentales de arte mexicana en la Galería Diana. No atopamos realmente ese vínculo. Y por último, un estudio ainda más reciente, se ha comenzado la investigación de la Galería Diana en paralelo a reconstrucción biográfica musical de Rosita García Scott, no soy vínculo con la Generación 27. Clemente Estupiñán nuevamente indica que Diana abrió sus puertas el 21 de febrero del 55 con una exposición del pintor español Roberto Fernández Balbuena. Rosa García Scott sería la encargada principal de esta galería de arte. Probablemente la compositora se sintiera familiarizada con el mundo de las artes plásticas. Y esto es muy interesante. Su hermano, Blandino García Obispo, aquí un error, pero Blandino García Ascot, podría haber sido un gran pintor según Vázquez Díaz. Y su madre, Vázquez Díaz, no o galego, sino Vázquez Díaz el andaluz. Y su madre, Rosa Ascot Porcar, también se había dedicado puntualmente a la pintura. Incluso había llegado a presentarse en una exposición de Bellas Artes en Madrid, 1901, junto a su hermana Concepción. De esta participación, tanto de Rosa
Ascot por Car, como de Concepción Ascot por Car, ainda é un tema a traballar, a investigar, que non atopamos ninguna das súas obras nin outra documentación máis que unha reseña en prensa, pero sí que nos dá esa indicación de que había unha actividade pictórica na casa, no ambiente no que nace. Con Rosa García Scott, al frente de las actividades de este negocio, cabe resaltar su apoyo y promoción a las mujeres pintoras, resalta el caso de la exposición de 6 pintoras y la Galería de Arte cierra en 1965 por la inminente vuelta a España del matrimonio Val García Scott. Esto es la bibliografía que existe hasta el momento vinculada a Galería Diana. Y entre esa bibliografía podríamos también poner atención en otros libros que no tienen que ver con Diana, pero sí que nos pueden inspirar a cómo hacer la reconstrucción histórica de una galería, que no es quizás un enfoque habitual en estudios de historia de arte. Así, esas memorias de Inés Amor, un nombre que aquí se estuvo presente en diferentes ocasiones, especialmente por lo vínculo con Miriam Kaiser, que existen diferentes publicaciones sobre la galería, una de ellas es este libro Galería Arte Mexicano, creado a partir de las testimonias de los artistas que en esa galería participaron. Otra galería coetánea, a Diana, a Antonio Souza, vinculada a artistas como Matías Geritz o Pedro Friedeberg, así como a Galería Pecanins, que vaya a ser, digamos, una herdeira do movimento da Galería Diana Pecanins, abre no ano 1966. E por último, pois nesas biografías de promotoras culturais, pois propiamente mencionaron unha vez máis esa biografía de Miriam Kaiser. Así que, despois desta introducción a Galería Diana, é unha página en branco por escribir, que queremos facelo de forma conxunta. E de forma conxunta comeza por escoitar a familia García Scott. E escoitando a familia García Scott sabemos que o inicio da Galería Diana é un proxecto familiar de Blandino García Scott e da súa irmá Rosita García Scott, xunto ás súas respectivas parellas Pilar Sainz López Valdemoro, Jesús Valegay. Blandino García Scott era estudiar arquitectura, fixera ilustracións publicadas en diarios como Blanco e Negro, por exemplo, ou outros títulos ou portadas de libros tamén. Exiliase en México tamén, toda a familia García Scott exiliouse en México. E Pilar Sainz, hoxe creo que é importante tamén mencionala, porque é un nome quizáis moi desconhecido, pero se vostedes teñen na súa casa poeta en Nova York de Federico García Lorca, ese artífice de que estén nas vosas casas é Pilar Sainz, secretaria nese ínterim de Pepe Bergamín, de José Bergamín, e durante a Guerra Civil pois foi Pilar a persoa que rescatou diferentes manuscritos da oficina de Lorca, de Neruda e de outros nomes dese momento. Rescatáronse eses manuscritos e grazas a esa acción foi que despois en Séneca en 1940 publicouse Poeta Nova York, por decir só un libro de moitos que poderían coñecer. Blandino García Scott, nesa faceta como estudios de arquitectura e como debuxante tamén, realiza o interiorismo da Galería Diana. Estas pezas atópanse na residencia de estudiantes en México, na casa familiar dos herdeiros, dos fillos de Blandino e de Pilar, consérvanse os bocetos destas pezas que forman, digamos, que o interiorismo da Galería Diana. E, mellor que explícalo eu, podemos escoitar directamente a testemunha. Mi madre y Rosita eran... de Úrsula García Sáenz, a filla de Blandino e de Pilar. Mi madre y Rosita eran las que siempre estaban en la tienda. Mi padre, pues, estaba... Non sei se temos máis volumen ou como podemos facer entón para que se escoite máis. Eu podo facer algo aquí? Non sei. Si non ten que ser en mesa, non? Mi madre y Rosita eran las... No, está tope. ¿No hay más aquí? No.
y Rosita eran las que siempre estaban en la tienda. Mi padre, pues, estaba a lo mejor haciendo otras cosas, y Jesús igual. Vivían cerca de nosotros muchísima gente conocida. Vivía Emilio Prados, que además se la vivía en nuestra casa. Nosotros vivíamos en Paseo de la Reforma. Rodolfo Hafter vivía en la esquina de aquí. En la cuadra de acá, del otro lado, vivían Roberto Balbuena y Elvira Gascón. En Lerma vivía Emilio Prados. En la misma Elba, pero un poquito más arriba, estaban los Castellón. En fin, vivía un montón de refugiados. ¿Y Crespo de la Serna? También creo que vivían ellos por ahí cerca, Crespo de la Serna, y también Margarita Nelken. Se hacían mucho como tertulias en la galería. Llegaban gente. Llegaban a charlar con mi madre, con Rosita. ¿Y las tertulias normalmente que eran en la parte inicial de la tienda, sí, o en la parte trasera? Mi madre. Remata aquí a testemunha xa dicindo que... aquí sí, perdón, confundime. A galería era esta parte inicial, dábase acceso a esta parte que era a tenda da galería, e despois detrás por esta porta accedíase a este lugar que era onde se facían as exposicións. Ao mesmo tempo, aquí neste lugar había outra porta na que daba lugar onde facían pois preparativos da galería, como montaxes de marcos, etc. Úrsula García Scott, que é unha testemunha fundamental para nós para reconstruir a historia da galería, que quero agradecer tamén todo o seu apoio. Vamos a dividir a historia da Galería Diana en tres fases. A primeira, do ano 54-56, ese orixe desenvolvemento, que se caracteriza por esa apertura do 17 de decembro do 54, como dixemos, un negocio familiar. Ao mesmo tempo, tamén un vínculo directo co exilio republicano do 39, eles mesmos como exiliados, e tamén vamos a adiantarse a que a Galería Diana foi unha galería feminista. E ao final de todo, vamos a confirmar esta reflexión ou esta afirmación. Pero antes de nada, sí que é importante contextualizar ese desenvolvemento e orixe, xa que no ano 1953 é a primeira vez na que a muller ten acceso ás votacións presidenciais en México. 53, votacións presidenciais, a muller por primeira vez pode votar, e no 54 abre a Galería Diana. Abre cunha colectiva de inauguración, cun nome mexicano, desa escuela mexicana, Clemente Orozco, xunto a tres exiliados, Ramón Pontones, Roberto Fernández Balbuena, Elvira Gascón. Creo que a partir deste intro vou a pasar a castelán, me vou a pasar a español toda a presentación, porque vai ser moito máis fácil de compaginar con textos e documentación. A primeira obra vendida foi un Elvira Gascón, tenemos gracias a la documentación conservada por la familia en México, por 1.500 pesos a un tal ou unha tal W. Disler, una identidad que no hemos conseguido descifrar hasta el momento. Pero lo que sí sabemos a través de la crítica de Fernández Márquez, pareciendo como que el artista se ha inspirado en la manera fuerte de Goya, Dumier y Solana, resaltando los efectos de sirenas y tierras con enérgicos trazos negros. Lamentablemente no sabemos qué obras expuso ni qué obras vendió, pero sí que esta cita nos lleva a pensar en los dibujos que Elvira Gascón había realizado para el libro O caso de sirenas de José Durán, donde pueden ver ahí esas sirenas, y que al mismo tiempo se hizo una reproducción en el periódico en el Nacional, donde Elvira Gascón era ilustradora, y se publicaron, no sé el número, pero cientos de ilustraciones. Fue muy, muy habitual sus dibujos en la prensa. Esa primera colectiva de inauguración nos lleva a un primer año, 55, con esa primera individual que sí mencionaban tanto Villanueva como Ignacio Clemente Estupiñán de Fernández Balbuena, seguido de otra exposición emblemática de esas seis pintoras, una exposición que ha estado y que sigue siendo objeto de estudio por numerosas academias y museos. Dentro de esa primera exposición individual de la Galería Diana de Roberto Fernández Balbuena, dedicada a retratos y bodegones, es importantísimo resaltar ya desde este primer instante el papel de la crítica,
tanto para el reconocimiento de los artistas como el papel de la crítica en el posicionamiento de la galería. Una galería no deja de ser... Hay muchos elementos, pero sobre todo cuatro. Artistas, promotores, la galería en sí misma, crítica y clientes. Entonces, a partir de esos cuatro patas de una mesa, vamos reconstruyendo las identidades y los personajes que formaron parte. Margarita Nelken, de quien ya hemos hablado, decía en esta crítica después de la exposición: retratos son a la vez que trozos magníficos, una exposición de retratos, y decía sobre ellos, son a la vez que trozos magníficamente seguros de pintura, documentos psicológicos de enorme trascendencia en la pintura contemporánea. Roberto Fernández Balbuena falleció cinco años después, en 1960, y en una carta de Elvira Gascón, de la esposa de Fernández Balbuena, una carta conservada a día de hoy en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, le dice Elvira a Margarita Nelken: con gran orgullo te citaba a ti, que en una ocasión dijiste de él que era un pintor psicológico. Enorme trascendencia en la pintura contemporánea, documentos psicológicos. Maravilloso para mí esta conexión cinco años después de esta exposición en la Galería Diana, y que esa carta de agradecimiento por tras el fallecimiento haga esta mención. Esa exposición ya posterior de esas seis pintoras fue realmente la revelación de la Galería Diana. Seis pintoras, entre las que encontramos a Leonora Carrington, Alice Raón, Cordelia Rueta, la propia Elvira Gascón, un nombre desconocido y que a día de hoy seguimos sin saber quién es, Solange de Fors, y Remedios Varo. A día de hoy pueden conocer a Remedios Varo, pero en este instante, verano de 1955, no se sabía quién era Remedios Varo. Gracias a la documentación que tenemos en la residencia de estudiantes, de este tarjetón, van a partir de ese instante a ver diferentes tarjetones, tenemos este maravilloso, en el que podemos ver el valor de las obras por cómo fueron, cuánto fueron vendidas. Entre ellas, les invito a fijarse en esa Remedios Varo, Laberinto Mecánico y Música de la Luz, 6.000 pesos, las obras más valoradas para ser una desconocida, frente a una Leonora Carrington, que ya tenía una trayectoria, o Alice Raón o Cordelia Urueta. Un Alice Raón, a día de hoy, de un tamaño así, en Maco, puede estar 200.000 euros. Más o menos fue la última consulta que hicimos. Por hacer un... Y Remedios, no sé, porque ya eso ya... ya se ha ido de las manos. Pero por poner un valor, ¿no? Porque es muy difícil los valores, cuál es realmente el valor en cifras. Pero también sabemos que en esos dos primeros Remedios Varos vendidos en la Galería Diana por 6.000 pesos, uno de ellos fue a Carlos Prieto, otro nombre emblemático vinculado en ese diálogo entre España y México, y otro de ellos vendido a Lina Alcaide de Tapi, que gracias al testimonio de Úrsula García Scott sabemos que después trabajaría con Blanina García Scott como secretaria en otro negocio familiar, que era una tienda de muebles, Scott S.A. En esa crítica, el papel de Ceferino Palencia, otro de los críticos más destacados de este momento, y en esta, después de esta exposición, Palencia le dedica toda esta página casi completa. Hace algunos días fue inaugurada en una simpática y reducida galería de arte que lleva por nombre Diana, una exposición compuesta por los trabajos pictóricos de seis mujeres. Entre las expositoras, una hay que, por estar casi ignorada hasta la fecha y reunir positivos méritos para ser considerada como intérprete de excepcionales aptitudes, queremos presentarla al público lector que de fijo apreciará su valor artístico. Nos referimos a Remedios Varo. Sigue la crítica. Son, pues, las obras de Remedios Varo como encantadoras alucinaciones con una porción íntegra de verdad y de razón. Es por extremo cautivador ese raro mundo creador por esta artista en el que la realidad se deshace, se desliza en panoramas extraños, en el que los seres y las cosas viven una feliz, una deleitosa quietud, una inefable tranquilidad, un mundo en el que todos los enseres que rodean al sujeto humano tienen tanta alma como el ser viviente, y el ser viviente tanta perennidad como las cosas que lo circuyen. Ved, si no, esa damita que en el cuadro titulado Interior en marcha toca embebecida el piano, totalmente compenetrada con él.
La presencia de la música es constante en las obras de Remedios Varo y podríamos preguntar cuál es el grado de relación, de influencia, de inspiración de Rosita García Scott en sus obras y en esa presencia de la música. No lo sabemos. También hay otros testimonios que recuerdan a Rosita García Scott trabajando con textil en la Galería Diana, haciendo punto, haciendo calceta, haciendo diferentes técnicas. Y eso también está muy presente, todo el tratamiento del textil, de los trajes bordados que se funden con esos suelos en Remedios Varo y que nos lleva a pensar en otro texto escrito por la propia Remedios Varo. Es un sueño, así titulado, Sueño 1. Domingo. Estamos en casa de los Baligay. Es una casa muy diferente a la que habitan en realidad. Jesús nos ha convocado para ver si puede aclarar el origen de una tarjeta postal que contiene algunas frases injuriosas para él. Sobre todo una frase, no la puedo recordar. Es una tarjeta postal tipo carta anónima, amenazadora. Hemos ido a esa reunión, Walter y yo, Manuel, Gerardo, Mario Stern y algunos más que no recuerdo. Walter me dice que más tarde llegará la madre de Mario Stern, pero no la veo. Yo me siento muy cansada y decido acostarme en una de las dos camas que hay en la sala. Antes de acostarme, observo un tapete muy extraño que hay en el suelo y que tapiza toda la sala. Es de un color garbanzo y está formado por pequeños rectángulos unidos con algún procedimiento que hace que no estén todos planos, sino que algunos sobresalen más que otros. Entiendo que es algo que ha fabricado Rosita. Antes de acostarme, me enrollo el pelo en esos tubos de plástico usados en las peluquerías. Me acuesto y veo a Rosita acostada en la otra cama. Entonces le digo, Rosita, ¿no te importa que use esta cama? Te aseguro que estoy sumamente limpia. Me he bañado hace solo media hora y por otra parte todos los análisis que me hicieron hace poco revelan que estoy en buena salud. Rosita me asegura que no le importa que use la cama. El asunto que se debe discutir con Jesús sobre la postal hay que discutirlo a las 2 de la noche y mientras llega esa hora, todos circulan de un lado a otro. Un sueño que podría ser casi una obra de Remedios Varo a nivel literario en este caso. Este descubrimiento de Remedios Varo, que es el que posicionó a la Galería Diana, conlleva que al año siguiente, en el año 1956, se inicie la trayectoria de ese año con una exposición individual de Remedios Varo, seguida por otra de Lichet y de Felipe Orlando. Se imprimieron 200 invitaciones y 300 catálogos para esta exposición individual de Remedios Varo, de los cuales este ejemplar conservado por la familia García Sáenz en México nos muestra de nuevo información administrativa y que podemos completar con otros documentos conservados por la propia familia. En este sentido, sabemos que de las obras expuestas de Remedios Varo, el dibujo 1 y el dibujo 2, ambos con un precio de 1.000 pesos, se vendieron finalmente por 800 pesos cada uno al señor James, quizás el señor Edward James. Sabemos que el flautista por 8.000 pesos fue vendido a la señora Eva Sulzer, así como el hallazgo sin precio de partida fue vendido por 4.000 pesos al señor Alix. Prestidigitador vendido en 10.000 pesos a Antonio González Guerra, que según el testimonio de Úrsula era un arquitecto amigo de su padre. Y ruptura partió en 7.000 pesos y se vendió finalmente en 7.500 al señor Atila Camisa. Ermitaño partió de 6.000 pesos y lo compró finalmente en 5.500 Marisole Werner Bath, un artista que después será parte de la nómina de la Galería Diana. Revelación, que también titularon El relojero, lo compró por 8.000 pesos el señor Salinas y desconocemos quién compró dos cuadros, Transmundo, que en ese momento también titularon Barco, y Rulot. En paralelo de esta exposición surgió un encargo de Marisole Werner Bath por 10.000 pesos y otro encargo de Eduardo Villaseñor, que había sido socio fundador, socio capitalista de la Galería Diana, por 10.000 pesos. Y ahí vemos a Remedios Varo realizando ese retrato encargo de la familia Villaseñor. Esto era mucho dinero. En sus cartas, Remedios Varo a su madre dice, mamá, pídeme lo que quieras, soy rica. Fue realmente un éxito artístico y un éxito económico. En ese papel de la crítica, Margarita Nelken, el vínculo con Fernández Balbuena, Ceferino Palencia, el vínculo con Remedios Varo, a lo que podríamos... Pueden entrar si quieren las personas que están fuera, pueden entrar, gracias. A lo que podríamos sumar el trabajo fundamental de Justino Fernández a través de sus anales,
textos fundamentales para la reconstrucción histórica de la galería, y al mismo tiempo de Crespo de la Serna, quien ha sido mencionado también por Miriam Kaiser. Crespo de la Serna, vecino de la Galería Diana, publica estas diferentes páginas dedicadas a Remedios tras esa exposición ya individual, ese éxito, y a la que Remedios responde con una carta de agradecimiento. Mi estimado amigo, deseo testimoniarle con estas líneas mi gran satisfacción y agradecimiento por los magníficos artículos en los que tuvo usted la bondad de comentar mis cuadros. Es para mí una gran alegría y un gran estímulo ver que una persona como usted se interesa por mi pintura. Muy cordialmente, Remedios Varo. Esto es manuscrito inédito, conservado por la familia Crespo de la Serna, esa carta de agradecimiento de Remedios Varo. Entramos en una segunda fase de la galería, del 57 al 62, caracterizada por una ruptura familiar, una triste ruptura familiar, donde continúan tan solo al frente de la Galería Diana, Rosita García Scott y Jesús Baligay, y especialmente, como todos los testimonios indican, Rosita García Scott como promotora cultural de la Galería Diana. Al mismo tiempo, una fase de consolidación y compromiso firme con el exilio republicano y las mujeres artistas, así como la invitación a artistas y la creación de relaciones institucionales internacionales, especialmente con el ámbito estadounidense a través del Mexico City College o con Francia a través del IFAL, el Instituto Francés para la América Latina, y oportunidades al nuevo talento, a los más jóvenes. 57, todo lo que indico en color verde en los nombres son debuts, para que se fijen, son primeras exposiciones individuales de estas personas. Van a ver que todos los años hay debuts. Aquí algunos de esos programas que se conservan en la residencia estudiante. Los programas son maravillosos porque algunos de ellos son, nos dan, no solo dan información, que sino también nos emocionan. 58, donde podemos, por ejemplo, artistas como John Golding, ahora mismo tiene una monográfica en el Museo de Arte Moderno en México, que inició también su carrera en la Galería Diana. O 59, mi año favorito. Ángela Gurría, Pedro Friedeberg y Lucinda Rusti. Especialmente a través de estos tres nombres. Me centro en muy pocas exposiciones, porque si no esto sería muy larga, la conferencia es para dar algunas pinceladas, pero estos tres es obligatorio mencionarlos, especialmente porque hemos tenido la oportunidad de recoger sus testimonios vivos. Fíjense, por favor, en esta... A ver, que no los tropeo otra vez, aquí. Esto es una publicación en la revista Mujeres Expresión Femenina, con un reportaje fotográfico de Katy Horna, esa fotógrafa, bueno, maravillosa fotógrafa. No me atrevo a hablar de Katy Horna porque es un nombre en mayúsculas. Pero fíjense, por favor, en esta obra. Aquí está Ángela Gurría con esta obra. En el archivo personal de Ángela Gurría hemos encontrado la foto original donde está con esta obra. Y ahora fíjense en esto. ¡Ups! Perdón. Spoiler. La misma obra en la Galería Diana, en el escaparate de la Galería Diana, junto ya en la sala interior, otras obras de Ángela Gurría en esa individual en el año 59. Ángela Gurría, una artista que empezaba en este instante, pero que a día de hoy es uno de los nombres más reconocidos en México y con obras de una monumentalidad como esta. Si ustedes van al Museo de Arte Moderno, se encuentran con esta maravilla en la entrada. Y Ángela Gurría, que fue retratada por Arturo Souto. En su casa, Ángela, en Coyoacán, conserva esta obra, este retrato de Arturo Souto. En toda su casa es un museo, y esto es parte de su librería, con ciertos hornacinas, ciertos espacios para obras, y este es otro Arturo Souto, que conserva Ángela Gurría en su casa. Ahí en la estantería, con piezas de arqueología, con libros, etc. Ahí ahora mismo está, en ese mismo instante, en ese mismo lugar se conserva a día de hoy, sigue todo su archivo. El otro caso, Pedro Friedeberg, y les voy a invitar aquí a hacer otro vínculo con otra historia maravillosa de estos hallazgos inesperados. En sus memorias, Pedro Friedeberg, en cierta ocasión en que Remedios Varo vio algunos de mis dibujos, me propuso hacer una exposición. Ofreció presentarme a Rosita Baligay, quien dirigía la Galería Diana. De inmediato le llevé mis dibujos a Rosita. A ella le agradó lo que le presenté.
me dio fecha para mi exposición, abril del 59. Y nos dice Friedeberg que durante la exposición vendió 4 dibujos, 3 adquiridos por amigos de su padre y uno más adquiridos por Gustavo Durán, un coleccionista español radicado en Nueva York. Hemos tenido la suerte de visitar a Pedro Friedeberg, uno de los artistas que permanece vivo también de la Galería Diana, y en su cuaderno de artista, donde recopiló toda la documentación que salió de su primera exposición, crítica a Margarita Nelken, programa con diseño de Matías Geritz, una poesía concreta, año 59, después hablaremos de esto, la invitación, continuación del programa, y la crítica de Margarita Nelken. Y Friedeberg con su dedo señalaba, esto fue mi primer cuadro vendido, se lo vendí a Gustavo Durán. Y Beatriz y yo le preguntamos, ¿Gustavo Durán el músico? No, era un coleccionista de arte en Nueva York. ¿Gustavo Durán, que era el perseguido por la CIA en la caza de brujas? No, Gustavo Durán, el coleccionista de arte español. Gustavo Durán es otra de nuestras líneas de trabajo e investigación. Le escribimos a su hija. Exposición año 59, entrevista año 2018, casi 60 años después. En 2 horas teníamos el cuadro localizado en Londres. Esto fue uno de esos momentos de suerte maravillosa de localizar el primer cuadro vendido de Pedro Friedeberg y acabar el encuentro con esa alegría tras ese hallazgo. Lucinda Rusty, una niña del exilio a quien podemos escuchar. En primera era una época de México preciosa, porque México era así, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi exposición con ellos en la Galería Diana, se hacían unas tertulias ahí en la tarde muy agradable, porque en el edificio de, sí, arriba de la galería, vivía Remedios Varo, la pintora española surrealista. Llegaba Gallegos Okafur, llegaba Emilio Prados, el poeta, y se hacían ahí. Como había un café junto, mandábamos traer café. Sí, la galería era pequeña, la Galería Diana de los Baligay, pero acogedora y simpática, y más con toda esta gente. Claro, él casi no estaba presente, era Rosita la que la llevaba, ¿no? Y creo que el tema fue, no sé por qué, nunca lo he vuelto a repetir, ni sabía yo, de animales. Lucinda Rusty, que siempre nos hablaba de otra exiliada, otra niña de exilio, Paloma Altolaguirre. Y Paloma Altolaguirre, hija de Manolo Altolaguirre, Concha Méndez, que siempre nos hablaba de Lucinda Rusty, gracias a sus hijas, estas investigaciones, a sus nietas, perdón, estas investigaciones también tienen su calado social, y en 8 de noviembre de 2019 reencontramos a esas dos amigas de la infancia, Paloma Altolaguirre, Lucinda Rusty, con el resto de familia y algunos nombres propios muy queridos que no me voy a adentrar, pero maravillosos, a quien agradecemos. Y esto no sé cómo hago para que funcione, o si no, salto. 1960, continuamos con otra nómina de artistas y exposiciones que hemos podido reconstruir, donde ven que hay nuevamente 4 debuts. En ese 60 está la exposición de Pedro Pablo Prux, que junto a la de Pedro Friedeberg, son las dos aportaciones de Matías Geritz a la Galería Diana con su poesía concreta. Matías Geritz es un nombre fundamental en el siglo XX en México, y en el 59 empezó a desarrollar la poesía concreta, y estos programas al mismo tiempo nos invitan, son testimonios de esa poesía concreta en un estado inicial. 61, que continuamos con debuts, también con una exposición muy emblemática que fue la de Vera Stravinsky, que la relación de Igor y Vera Stravinsky con el matrimonio y García Scott era muy estrecha. Tenemos muchísima documentación para reconstruir esta exposición en el 61 de Stravinsky. De Vera, ahí tenemos a Vera y a Rosita en la Galería Diana con una de las obras. Esta es otra de las obras que ahora mismo se conserva en colección particular en Madrid.
62, un punto de inflexión dividida en dos fases, pero también con una actividad muy grande en la galería. Y ese punto de inflexión viene por un viaje de Rosita y de Jesús Baligay a España. Esa morriña, esa necesidad de regresar, esa personalidad de peregrinos del exilio. Ahí los vemos en Madrid, en un establecimiento emblemático, junto a otro artista de Galería Diana, que era Vicente Gandía. Tras ese viaje comienza una tercera época en la que esa morriña se convierte ya en la energía para regresar a España. Al mismo tiempo, un instante, una década de los 60, con unas corrientes estéticas muy vinculadas al movimiento de la ruptura, que estaban ya alejadas probablemente de las inquietudes personales y artísticas de Rosita García Scott. Al mismo tiempo también la aparición de fallecimientos de Blandino, del hermano de Rosita García Scott en el 60, de Prados en el 62, el poeta Emilio Prados, o del crítico Ceferino Palencia en el 63, o Jiménez Fra en el 64, quien había sido el director de la residencia de estudiantes en la que había vivido Baligay. Baligay coordina el cincuentenario de la residencia de estudiantes desde Madrid. Eso despierta todavía más probablemente ese amor por el regreso, ese amor por España, ese amor por el ambiente de Madrid y ese ambiente intelectual, esa nostalgia de España. Y al mismo tiempo una clave artística, y es que Remedios Varo se va de la Galería Diana a la Galería Juan Martín. Dice Baligay: nos fue muy bien con la pintura. Más adelante se metió un español de por medio. Cuando volvimos a España, no definitivamente, sino de turistas, le dejamos encargada una exposición a Remedios con la intención de inaugurarla al regresar a México. Al llegar a este, nos encontramos con que este amigo sinvergüenza la había conquistado y había puesto él una tienda y se había llevado a ella y con ella la exposición. Esto fue ya el principio de la decadencia, porque la gente iba ya detrás de Remedios Varo. Luego empezaron a proliferar las galerías de pintura y el negocio se disolvió entre demasiados. Ese señor, que aquí no hablaba nada bien Baligay, era Juan Martín, que había comenzado una relación amorosa con Remedios Varo, y hemos tenido la oportunidad también de trabajar en el archivo de la Galería Juan Martín para documentar realmente esta relación, y algunos documentos que hemos encontrado son pues algunos tarjetones de venta del año 61, del año 62, de obras de Remedios Varo, y que curiosamente compradas por Ángela Gurría o por Eva Sulzer, dos nombres muy vinculados también al ambiente. Así que ya comenzamos una tercera etapa, donde igualmente, una tercera etapa ya de despedida, pero igualmente continúan algunos debuts, y en el 64 especialmente pueden fijarse en esa cantidad de debuts. Aquí, esta última etapa un poco más ensombrecida, sigue siendo fundamental el papel de la crítica, y a día de hoy ese papel fundamental a la hora de construir la galería, especialmente a través de los testimonios de Margarita Nelken, como este recorte de prensa en el que pueden ver, dedicado a Juan Luis Buñuel, ese hijo del cineasta del que antes nos hablaba Miriam Kaiser, que había conocido de niño, y algunas de esas obras expuestas en la Galería Diana. Juan Luis Buñuel se fue de la Diana a la Pecanins, galería que abre en el 66, y en el legado de la Galería Pecanins, en el legado de Monse Pecanins y Brian Nissen, se conservan algunas obras de Juan Luis Buñuel, como estas. Juan Luis Buñuel, su padrino era Calder, el de los móviles, así que podemos hacer un vínculo imaginario también, ¿no?, entre ese pensamiento. Y hay una cita maravillosa de un libro desgarrador. El libro se llama Memorias de una mujer sin piano, y la cita es de Jean Rocard, la esposa de Buñuel. Decía: desde pequeña me gustó modelar. Con las migajas del pan hacía figuras de pericos, gatos, perros, leones. Las dejaba secar bajo el sol y quedaban bien. Mis dos hijos hacen escultura, sobre todo Juan Luis. Ellos me comentan: es de ti de quien heredamos lo artístico. 1965, el regreso definitivo de Jesús y de Rosita a España.
Y en ese instante, previamente en el 62, Baligay le escribía a Jiménez Fraud: la impresión que a Rosita y a mí nos produjo España con los amigos tan cordiales que hemos encontrado allí nos hace pensar en lo que no debemos volver allá si no es para quedarnos. Otra cosa sería como si tuviéramos hambre y nos tomásemos un aperitivo. Lo malo es que no veo de momento dónde puede haber para mí un agujero en que meterme y ganar lo necesario para vivir. Aquí tenemos algunos buenos amigos mexicanos, muy contados, pero el ambiente en general es cada día más desagradable. Este regreso, en mayo de 1965, lo primero que hace Baligay al llegar a Galicia es invitado a los cursos de música en Compostela, en agosto, 3 meses después de la llegada. Y durante ese tiempo, en México, se encarga un vecino y alumno de Rosita, Emilio García Procel, también estudiante de medicina, se encarga de cerrar la Galería Diana y gestionar el traspaso del negocio, así como del departamento. Jesús y Rosita vivían en el mismo edificio, justo encima de la galería. Intenta cerrar intentando sacar algún provecho económico de la venta de los muebles o enseres, siguiendo algunos consejos del arquitecto Arturo Sáenz de la Calzada. Pancho, el cocker negro de Rosita, ya muy mayor y con ciertos problemas de salud, se queda en México con Emilio. Y entre estas cartas, García Procel menciona saludos y cariños de los vecinos, mencionando entre ellas a la señora Kaiser, madre de Miriam Kaiser. Un año después del cierre de la Diana, casi un año después, en una carta del arquitecto Mauricio Gómez Mayorga, dice: la glorieta de la Diana es todo un lío. El letrero vuestro está donde siempre, Diana, pero ya no está Rosita. Y si nosotros nos asomáramos, encontraríamos una tienda desconocida y unas caras que no hemos visto. 10 años después, 1975, la presidenta de la Asociación Mexicana de Críticos de Arte, Berta Taracena, inauguraba la Galería Lis, que decía: inicia hoy sus actividades en un sitio ya conocido del público y los artistas, por haberse establecido ahí hace más de 3 décadas, la Galería Diana de Rosita Baligay. Y después la Edward Munch, del poeta Leopoldo Ayala. Según los testimonios que hemos podido recopilar, el sismo del 19 de septiembre de 1985 tiró abajo el edificio que había acogido a la Galería Diana. Paseo Reforma 489, a día de hoy, es la Torre Mayor, centro neurálgico de negocios de México, con la galería, con la Diana Cazadora en su nueva posición. Como cierre, 82 exposiciones, 75 individuales, 28 debuts, 7 colectivas, 110 artistas. De estos 110 artistas, 51% mujeres. Casi nada. 46% hombres y 3 que no hemos podido todavía, artistas que no hemos podido identificar por lo que no sabemos su género. 22 países, 27 artistas México, 15 España, seguido de Francia y un sinfín de países. Rosita García Scott, la mujer de, la discípula de García Scott, la promotora de. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Facemos un descansiño agora, uns 20 minutos aproximadamente, e despois vamos a comenzar con a parte musical para xa dar inicio á última parte da tarde. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta mesa redonda de auténtico lujo que tengo el placer de compartir con 3 voces propias importantes dentro de toda la investigación que nos ocupa. Y voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos para que ustedes también ubiquen y sobre cuál van a ser los temas que van a compartir cada uno de ellos. Después, cada uno tendrá su intervención de unos 15 minutos aproximadamente y procederemos después a una pequeña mesa de debate, reflexión, diálogo, etcétera. Empiezo por José García Velasco, Pepe Velasco, Pepe García Velasco para muchos, y él es doctor en Historia de la Universidad Complutense, es presidente de la Institución Libre de Enseñanza, es vicepresidente de la Fundación Sierra Pambley y patrono de las Fundaciones Residencia de Estudiantes, Federico García Lorca, Ortega Marañón, Max Hau y Teatro de la Abadía.
Ha sido becario de este museo, que es algo que nos ha dado también mucha, mucha ternura y lo hemos hablado, ¿no? Que sí que ha sido becario del Museo de Pontevedra en los años 1974, 1975 y 1976. Investigador visitante del Colegio de México en el curso 1980-81. Primer director, y esto nos va a compartir mucho, de la refundación de la residencia de estudiantes, que tiene mucho que ver, además, él lo compartirá con la historia de Rosita García Scott, Jesús Baligay, y fue nombrado director honorario de la residencia recientemente, presidente de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Es autor de más de 60 capítulos de libros que no voy a mencionar, pero sí me parece importante dar nombres propios sobre los que ha escrito y ha participado, como son Alberto Jiménez Frau, Jesús Baligay, Filgueira Valverde, muy vinculado obviamente a la casa que nos acoge, John Vitren, Francisco Giner de los Ríos, tanto en libros colectivos como en obras en las que ha participado como coeditor, en temas relacionados con el institucionismo, la institución libre de enseñanza, residencia de estudiantes, redes internacionales de la cultura española, la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, bueno, pues ha coescrito o ha coeditado junto a autores como James Ballender, Javier Moreno Luzón y Antonio Morales Moya, José Manuel Sánchez Ron y Estrella de Diego. Para que se hagan así una pequeña idea de todo su hacer, que es mucho, no porque sea mayor, sino porque ha empezado con 19 años, eso también lo hemos descubierto hoy y nos ha parecido fascinante. Pepe García Velasco va a hablar de... nos va a hablar de la recién fundada, o sea, de la refundación de esa residencia de estudiantes y del significado de preservar el legado de una generación impactada por el exilio. A mi izquierda, y con quien hemos tenido oportunidad de compartir los últimos días, recién llegado desde Ciudad de México, tenemos a Luis Rius Caso. Él es licenciado en Historia y maestro en Historia del Arte por la UNAM. Doctorante en el Instituto Nacional de Bellas Artes, con diversos estudios de especialización. Tiene una larga, también larguísima trayectoria como historiador, crítico, ensayista, curador de arte moderno y contemporáneo y director de espacios académicos y de museos como, algo que a nosotros nos queda muy cerca, por proximidad, porque es nombre propio, y si no, díganme ustedes, la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y el Museo Mural también de Diego Rivera. Su obra comprende numerosas coautorías en publicaciones especializadas, ensayos, libros dedicados a temas de producción y trayectorias de artísticas, coleccionismo, historiografía, exilio español y relaciones entre artes verbales y visuales, ¿no? Por resumir un poco más, ha escrito una novela que yo tengo muchas ganas de leer, por cierto, El espía de Franco, con un nombre muy, muy sugerente, y tiene una especial predilección por Arturo Souto, que nos va a compartir, espero que hable sobre ello, y además es bueno, curador, responsable de exposiciones en el Museo Caluz, que es un museo de reciente apertura en el centro de Ciudad de México, en la Alameda propiamente, y también nos compartirá un poco pues, esta parte de exilio y también de Arturo Souto. Y cerrando la mesa, y no menos importante, aunque sí más joven, pero también con una trayectoria muy dilatada, tenemos a nuestra querida Carmen Gaitán Salinas. Ella es científica titular en el Departamento de Historia de Arte y Patrimonio del Instituto de Historia del CSIC. Actualmente es investigadora principal del proyecto de investigación Hacedoras de Cultura, Conexiones e Intercambios Artísticos Transatlánticos del Siglo XX. Y recuerden este nombre de Hacedoras porque va a dar mucho que hablar en los siguientes meses y años. Me he perdido ya. Ah, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, es autora de Las artistas del exilio republicano español, el refugio latinoamericano, publicado por Cátedra en el año 2019 y gracias al cual nos conocimos en persona, la edición crítica de los diarios de Manuela Ballester, publicada con la editorial reconocidísima Renacimiento para estos temas en el año 2021 y coeditora de las Memorias de Victorina Durán, publicado por la Residencia de Estudiantes en 2021.
2018. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, titulada Superior de Música, pianista, tenemos aquí una gran pianista, la escucharemos en otro momento. ¿Por dónde sigo? Bueno, ha comisariado exposición de Manuela Ballester, recientemente en la NAO en Valencia, y además es codirectora de Enclaves, revista de literatura, música y artes escénicas, y secretaria de Archivo Español de Arte. Carmen nos va a hablar del proceso de recuperación del legado artístico de las mujeres de exiliadas, hacedoras de cultura que, efectivamente, tal y como estamos viendo, necesitamos estudiar, reconocer y apreciar su impacto en la cultura a ambos lados, además del Atlántico, que creo que es un concepto que va a poner sobre la mesa y que dará mucho que hablar también para la mesa de debate. Pepe García Velasco me hacía así, diciendo, no hace falta que leas. Yo creo que sí hace falta, y estamos en un momento que es importante el hecho de reconocer la trayectoria, y es un buen momento también para poner en contexto y también dar valor a todo el grandísimo trabajo que habéis hecho y con el que hoy vamos a empezar. Cedo la palabra entonces a Pepe, y cuando quieras. Bueno, estoy, la verdad, sinceramente, estoy en mi casa, en la que he sido en mi casa mucho tiempo, y es una de mis alma mater. Yo vine aquí muy, muy jovencito y tuve muchos privilegios. El gallinero arriba, en el palomar del edificio Fernández, una mesa maravillosa, con todos los tejados de Pontevedra, distinta visión de la que se tiene aquí, pero... Pasé unos años, disfruté muchísimo en este, navegando por todos los tesoros que se han ido acrecentando desde entonces. Este es un depósito fabuloso de tesoros. Tuve la suerte no solo de se ha citado ya, claro, de citar al alma de ese momento, que era Josefina Aguilar Valverde, pero junto con él había una constelación, estaba Alfredo García Alén, un personaje increíble y que siempre se mantuvo en un discreto segundo plano, pero que fue muy importante. Estoy pensando ahora, hemos evocado a José Antonio Durán, Antonio de la Peña, que llevaba la arqueología, por supuesto, Carlos Valle y Fuentes, y José Fuentes, que fueron director y secretario del museo después de Filgueira. Y un personaje que no puedo dejar de citar, que iba siempre con unas camelias, cuando era época de camelias, y si no, pues llevaba otra flor, de una forma muy poco convencional, porque iba luego con una camisa de cuadros, vamos, de leñador, pero con unas camelias, un sabio, verdaderamente un sabio, Antonio de Oriozola, amigo de grandes sabios de Oxford y de Cambridge, autor de una Caracola Nebrigensis, de unas publicaciones sobre bibliografía importantísimas. Y él, yo estaba siguiendo a Valle Inclán en sus primeros, en su génesis en esta ciudad, y él pues me regaló generosamente montones de inéditos, montones de datos. Bueno, todos esos espíritus mayores pues me han acompañado luego. Pero también están los que hoy nos acompañan. Está, por supuesto, ese torbellino de entusiasmo que es Samuel Fiz. Ellos aparecieron en nuestra vida en la residencia de estudiantes en el año 19. Y yo he venido aquí obediente a esa convocatoria de entusiasmo, además de, por supuesto, estar encantado siempre, Ángeles, de estar en esta casa. Pero también está Carmen Gaitán, que ha sido becaria de la residencia en un año, creo, importante para ella, el año el curso 16-17. ¿Y qué voy a decir de Luis Rius, al que no conocía, pero cuyo padre para mí fue una aparición mágica en la noche mexicana, en ese año, en esa primavera del 81? Un,
poeta, un grandísimo poeta del exilio, y una de las de las figuras más importantes y más relevantes del siglo XX en la poesía en español. Y he tenido mucho gusto en escuchar las cosas que ha ido diciendo estos días en la residencia y aquí, y me ha parecido que es estupendo también contar con su fina mirada, ¿no? Así que aquí me encuentro encantado. Y quiero hablarles del legado. Paso primero a hacer una mínima descripción. Es un legado de 5.000 documentos, todos digitalizados, entre los que hay que destacar una correspondencia muy importante, muy interesante, una correspondencia que realmente permite apreciar muchos hechos, muchos datos importantes en la vida intelectual, en la vida cultural, antes y después del desastre de 1936. Es un archivo que también incluye unos manuscritos muy importantes para la musicología, como todas las páginas originales de Rosita, las transcripciones de polifonía clásica de Jesús, sus estudios de vihuelistas españoles, los cancioneros en concreto, está prácticamente toda la documentación del cancionero galego, que se publicó mucho más tarde. Y luego hay una serie de páginas para mí muy valiosas, que son todos esos fragmentos de memorias, de esos textos autobiográficos sobre los que Jesús mantuvo siempre silencio, aunque alguna vez en algunas cartas advierte su voluntad de publicar alguno, pero que ninguno se publica, pero que ahora, después, una vez que hemos trabajado sobre ellos, pues han sido, yo creo, que de muchísimo interés. El archivo fotográfico es fabuloso, son más de 1.000 fotografías con importantes documentación gráfica sobre la época de la residencia, vamos, algunas de las joyas de las fotografías de la residencia se las debemos a Jesús y también del exilio. En el exilio ya son Jesús y Rosita. Una biblioteca muy, muy escogida de 1.600 títulos, muchos de ellos con dedicaciones autógrafas, 777 partituras y casi 100 revistas. Y sobre todo ello, ya se han hecho unos trabajos que ahora comentaré, que tuvieron un primer fruto en el, no sé si decir monumental, pero en el importante catálogo que se hizo con motivo, que yo tuve la suerte de poder participar muy activamente en el catálogo que coordinó Carlos Villanueva, con motivo del centenario de Jesús Baligay en 2005 y con motivo de una exposición que se inauguró en Lugo, que luego fue al Colegio Fonseca a Compostela y terminó la residencia. ¿Cómo llegó este archivo? Creo que el segundo botón. ¿Segundo? No. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Dónde está? Ah, pues esta es la única foto que tenemos de Jesús Baligay el día en que el Consejo de Investigaciones Científicas, el heredero forzoso de la Junta para Ampliación de Estudios, devolvió a la residencia su nombre y su independencia el 12 de junio de 1986. Ahí está Jesús. Fue la última vez que pisó la residencia ya. No conseguí volverle a... No le arrastré ni una sola vez hasta que se murió en el 93. Entonces empezó con nosotros, llegó un hombre muy sutil, leve, discreto, y soy Jesús Val, le dijo a Alicia Gómez Navarro. A partir de ese día yo empecé, yo que
menos soy tan terco como Fiz, aunque tengo menos habilidades, empecé la persecución. Empecé enseguida, propuse a Jesús Val depositar su archivo, su biblioteca. Vamos, de entrada lo primero que le propusimos fue catalogarlo y ahí seguimos. Y bueno, pues eso tiene mucho que ver con qué pasó ese día y qué es lo que nos propusimos, a lo que se ha referido antes la presentadora, a lo que qué nos propusimos en el proceso del proyecto de recuperación de la residencia. Un doble propósito: por una parte, recuperar una historia, un patrimonio intelectual, moral, pero también material, que se había intentado destruir, aunque por lo menos había sido oscurecido por esa damnatio memoria que habían decretado los franquistas. Y junto con esa recuperación de ese legado, también al mismo tiempo la actualización, lo que suponía la continuación de ese legado en la sociedad del siglo XX y XXI. En la segunda parte solamente tengo que decir que en lo que significa la actualización de ese legado, aquí a mi izquierda hay una de las 150 becarias de la residencia en esta segunda época, que ya no son universitarios, porque ahora la convocatoria se ha hecho conforme a cómo es en este momento, es decir, cómo han cambiado los tiempos, pues es una convocatoria hecha para estudiantes de posgrado y también para creadores y artistas, que pueden ser de cualquier edad, porque ahí sí que pueden venir de 17. Pero vamos, en este momento la nómina de todos los becarios que han pasado por la residencia desde el año 88 y la ejecutoria, el currículum, la trayectoria, las obras, pues acreditan lo que supone la actualización de ese legado que hemos querido continuar. Y aquí nos enfrentamos a una cosa muy importante en la recuperación, que es ese binomio historia y memoria, que es un tema complejo. Aquí andan los de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática perseguidos por los que consideran que... Y yo creo que ahí hay una cosa muy importante en la recuperación de la memoria, que es la recuperación de las fuentes de primera mano. Y eso es lo que tiene que ver hoy con la recuperación del legado de Jesús y de Rosita. En el proyecto nuestro de la residencia ha ido acompañado por el de muchos otros compañeros de Jesús en el exilio, que fueron llegando a la residencia, empezando por García Lorca, que acogimos en la residencia ese mismo año 86 y que ha estado en la residencia y se ha hecho todo el trabajo de ordenación, catalogación y publicación. Ahora, en este momento, los originales han emigrado a Granada, pero todo el trabajo se hizo desde el 86 en adelante, y en la residencia en este momento está en versión digital y asequible en la red. A García Lorca siguió Moreno Villa. La relación es con el hijo, un personaje maravilloso. No voy a poderme extender, pero Moreno Villa en este momento está prácticamente integral en la residencia, no solamente en toda la producción intelectual, en las cartas, en los manuscritos, en las fotos, sino también la obra pictórica prácticamente en su mayoría, incluso la que en este momento está en manos del hijo, pero que ya ha donado a la institución y que es un conjunto muy valioso. Siguió la del librero de la generación del 27 y cuñado de Salinas, León Sánchez Cuesta, que es un fondo fabuloso, que tiene correspondencia con muchos de los protagonistas que voy a citar. Eduardo Torner, llegan después el archivo muy rico de Emilio Prados, el de Manuel Alto Laguirre y Concha Méndez. Ha salido ahí nuestra amiga Paloma Alto Laguirre, que es tan parecida a su madre, que
¿verdad? Sí, tan simpática, tan cariñosa, tan lista. Luis Cernuda, Adolfo Salazar, hay una parte, el de Adolfo Salazar parte se quedó en la familia que le acogió en México y que es la familia Prieto, pero parte luego lo depositaron en la residencia. Gracias a nuestra relación con Emilia, la viuda de Rodolfo Hafter, está el archivo de Rodolfo Hafter en la residencia. Y por citar un archivo vinculado con la música, también está el de Gustavo Durán. Y luego tenemos copia digital del archivo de Juan Ramón en Puerto Rico, del de Luis Buñuel, de los de Salinas y Guillén en Harvard y buena parte, casi en su totalidad, del COLM, del Colegio de México, y estamos ahora terminando el del Ateneo Español en México. Eso por citar las cosas que tienen que ver con el archivo de Baligai. Sobre todos estos fondos documentales se ha hecho una tarea de catalogación. Se han digitalizado íntegramente, de investigación, reuniones científicas, cursos y conferencias, exposiciones, creo que bastante importantes muchas de ellas, y dos publicaciones. En este momento son más de 200 las publicaciones desde el 86. Cito solamente dos colecciones que pueden tener especial interés. Una es la colección Epístola, que me parece que es una colección única en la literatura en español, con en este momento 20 volúmenes, y entre ellos cito, por la vinculación, los dos volúmenes de Adolfo Salazar, el segundo, la correspondencia, editados por Consuelo Carredano, el segundo, la correspondencia Falla Salazar, que me parece valiosísima. Juan Ramón Jiménez, es importantísimo el epistolario de Juan Ramón en varios volúmenes, no está terminado todavía. El de Zenobia Camprubí es muy interesante. Zenobia era un personaje excepcional y no hay más que acudir a su epistolario. El de Alberto Jiménez Fraud, que yo creo que también es muy importante, presidente de la residencia, como ya se ha citado, en dos volúmenes. El de Cernuda, el de Alto Laguirre. Hay otro tomo dedicado a Salinas Guillén, otro a Larrea, el archivo de Larrea también está en la residencia, el de Jarnés, que también está en la residencia, el archivo de Jarnés, y hay otro tomo de Gerardo de Uy y Celaya. Y está en preparación la reedición del epistolario completo de Lorca y estamos en preliminares del de Ortega. Además de eso, cito exclusivamente por su conexión directa los cuatro volúmenes titulados Los refugiados españoles y la cultura mexicana, que recoge los encuentros que tuvimos organizados entre el Colegio de México y la residencia entre 1998 y 2008. Y bueno, estamos ahora trabajando en la web para que todo esto lo tienen en la web, hay que entrar en Edad de Plata, pero estamos haciendo una tarea para facilitar la navegación. Era el segundo, ¿verdad? Hay una cosa que está presente en todo el archivo de Baligai, que es su condición de residente. Esta imagen del magnífico dibujante Fernando Marco, es del año 26, el año siguiente a la llegada de Baligai a la residencia. Es una imagen canónica. Aquí nos encontramos nuevamente con ese diálogo historia-memoria, porque esta es la imagen idílica, esta es la Arcadia, pero al mismo tiempo, a través de todos estos trabajos sobre los archivos, estamos pudiendo precisar exactamente pues el calibre de toda esta operación, que es de todo este proyecto de la residencia, que es un proyecto que es una experiencia intensa que va a marcar, desde luego, la vida de Baligai y también la de Rosita. Val no llega a la residencia el año 25 como un joven incauto. Tiene un bagaje importante anterior. En el 24 había fundado en Lugo la revista Ronsel con Evaristo Correa Calderón. Hay unos artículos de Antonio Bonet Correa, que era sobrino de Evaristo Correa y de Juan Manuel Bonet también, muy interesante sobre ese mundo del Lugo oculto, del mundo de Evaristo Correa Calderón. Y
enseguida en Ronsel va a publicar un primer libro Baligai que realmente apunta ya hacia cómo va a ser su trayectoria intelectual hacia el ballet gallego, que fue elogiado, por cierto, enseguida por Rafael Dieste. Y el año ya que se incorpora a la residencia, se incorpora también al pueblo gallego de Portela Valladares, y en el pueblo gallego escribe en el verano del 25 cuatro artículos dando noticia en el pueblo gallego sobre la residencia de estudiantes, y lo que había detrás era un proyecto de crear una residencia de estudiantes en Santiago, que no cuajó, pero las cosas que dice Val en esos artículos sobre la residencia son muy interesantes. Hay que tener siempre presente que ese momento, que es un momento de esplendor de la residencia, es al mismo tiempo un momento terrible, es la dictadura de Primo de Rivera, y el año 26, un año después que se pintara este dibujo, llega un ministro bastante bestia, que es Eduardo Callejo, que lo que pretende es cerrar la Junta para Ampliación de Estudios, la residencia, todo. Jiménez Franz escribe precisamente a Tren unas cartas diciendo, bueno, esto se acaba, esto es un disparate, tal, tal. Bueno, es una operación compleja que se consigue a través del duque de Alba y de otros amigos del rey, se consigue neutralizar y también Cajal interviene decisivamente, se consigue neutralizar la operación. Pero quiero decir que estos no vivían precisamente en Arcadia, es una Arcadia cercada, como luego podremos comprobar en los artículos biográficos, en los textos biográficos de Val, ya a finales de esa década de los 20, ya la radicalización está empezando a hacerse muy presente en la sociedad española, y bueno, junto con el esplendor está también los nuevos problemas que van a emerger en toda Europa, sobre todo a partir de la crisis del 29. Pero mientras tanto, pues el Baligai ha consolidado su amistad con Maside, se ha incorporado a NOS, al Seminario de Estudios Gallegos, entra en el 28 al Centro de Estudios Históricos para trabajar con Torner, una relación compleja a través de otro gallego que habría que investigar, que es López Suárez, otra persona muy interesante que está todavía pendiente de estudio. Y llega el momento del conocimiento de Rosita. Este es el primer concierto del grupo de los ocho en la residencia. A partir de ahí ya es otra etapa en la vida de ambos. ¿Qué era este? Repito la misma foto que ha puesto Samuel antes, porque es una foto, la de Granada del 35, es una foto importante. Falla, es un nexo entre ellos dos, pero también es fundamental en el trabajo intelectual de los dos. Entre los textos no hay una, hasta mucho más después no se pone en pie una biografía de Falla, pero uno de los textos más valiosos necrológicos de Falla lo escribe Baligai, La muerte de Falla. Y así aparece otra figura muy importante, que ha sido citada antes, que es el hispanista británico John Vitren, primer catedrático de español de Cambridge, que ya a estas alturas, estamos hablando del año 35, a estas alturas ya puede considerarse un hombre más de la institución, y invita a Val, que ya para entonces se manejaba en inglés, invita a Val a Cambridge. Y en eso practica una cosa que ha practicado la institución desde mucho antes, y en ese espíritu fue creada la Junta, que son las redes. Las redes internacionales, redes que van a ser fundamentales para el exilio. Las redes trajeron aquí a Alfonso Reyes,
Vamos, Alfonso vino por otras razones, pero enseguida se enlazó con el Centro de Estudios Históricos, algunas de las mejores páginas sobre la residencia las escribió Reyes, algunas de las mejores páginas sobre Giner, sobre el Centro de Estudios Históricos, y también Cosío Villegas queda prendado cuando viene por lo que se hace y cómo se trabaja en el centro que dirige Menéndez Pidal, y Reyes y Cosío van a ser claves en la creación de la Casa de España, y primero, y el Colegio de México después. Y igual que Federico Donís ha ido los años 20 ya a Nueva York, iba a la Casa de las Españas en Nueva York, en la Universidad de Columbia, va a ser decisiva también en la recepción de los refugiados en Estados Unidos, como lo será Amado Alonso, que primero había ido a Buenos Aires y de Buenos Aires había pasado a Estados Unidos. Son los dos grandes receptores de la migración. En este caso es una emigración más minoritaria porque es universitaria, pero que es muy importante la emigración. Vamos, solo cito una persona que todavía no hemos digerido, no sé en tu centro si la han terminado de digerir, se llama Américo Castro, pues todavía una persona que no hemos digerido. Pues eso tiene que ver con eso, con la recepción que se hace en Estados Unidos. En esas redes... una figura apasionante, apasionante, que tenemos que seguir trabajando. Hay entre esas cosas biográficas sueltas de Val, hay un día cuenta una escena de un té en la habitación en Christie's de Tren, donde se presentan con Laura de los Ríos, y allí conocen a un señor que se llama Snow, que luego se hizo famosísimo por esta cosa de las dos culturas. Snow vivía en la habitación de al lado en Cambridge, la habitación que había sido 100 años antes de Darwin, y bueno, pues en ese mundo vive con estrechez económica, pero con amplitud intelectual, Val, mientras que de pronto en un veraneo le sorprende la guerra, el estallido de la guerra, ni más ni menos que en Lugo, que en fin, Galicia, el estallido de la guerra no fue más bien para amarrarse a los machos, y consiguen de forma accidentada, consiguen escapar. Tren está muy presente reclamándoles. Tren es una figura fundamental para un montón de refugiados. Tren llega a escribir una carta a Antonio Machado, que le llega tarde, invitándole a Cambridge, pero Machado ya sabía, se acababa de morir, les contestó su hermano, y hace gestiones para Dámaso Alonso. Pero no solo con los intelectuales, sino que también Tren hace gestiones con otros grupos, como por ejemplo, a esto volveremos luego, como por ejemplo los niños vascos, acoge un montón de niños vascos refugiados en Cambridge. Aquí es una foto preciosa, que están Rosita y Val con los niños en una playa. He citado aquí una... No voy a leerles como Samuel la frase entera, porque quiero ir un poco deprisa, pero una frase que me impresiona mucho de Stephen Zweig en ese maravilloso libro que es El mundo de ayer, escrito en los meses anteriores al suicidio y que se publicó, como saben, póstumo después de la muerte. Y bueno, pues eso, esto que dice Zweig de sí mismo, pues realmente vale para Rosita y para Val, ¿no? Sí. No, que no puedo atribuirme más protagonismo que el haberme encontrado precisamente allí donde los seísmos han causado efectos más devastadores. Bueno, pues así estuvieron en esa situación tan tremenda que les tocó a todos, ¿no? Sí. Y aquí está hay la foto que hemos visto antes de que ha sacado Samuel, tan bonita, de Val en el barco que le lleva a México. Y esta es la foto de un año y pico después, de la que le lleva a Rosita, que Val pidió por favor a Tren que la acompañara. Y bueno, hay montones de cartas, que si por fin, que si no sé qué, que si tal, finalmente. Ahí están, a ver si, ¿el puntero dónde estaba arriba? Ahí. Ese es Tren y esta es Rosita, en esa segunda fila. Y bueno, y aquí empieza la segunda parte.
Bueno, pues todo este fondo, en este fondo está presente, Val cuenta su epifanía como el camino del barco, en el barco que le lleva a México leyendo el Orlando de Virginia Woolf, de pronto le aparece la residencia. Es una escena que recuerda mucho, no sé si han leído ustedes la carta a Lord Chandos, de, pues es, realmente es eso, es una epifanía, una iluminación. Y entonces, ¿con qué se encuentra Val? Pues con que la condición de peregrino queda vinculada a ese mundo de la residencia, que termina siendo una casa que no es la casa de nadie, y es la casa de todos, pero no es ni la España que dejaron, ni el México que se van a encontrar. Hacen muchísimas cosas muy importantes. Los dos, Rosita enmudece, como ha explicado Samuel en un momento dado, como música, pero emprende otro proyecto intelectual apasionante que hemos visto. Sin embargo, Jesús sigue trabajando, de hecho, sus últimos libros, el libro de Chopin, el 59, el de ese que lleva un nombre tan bonito, Tientos, del 60, que está dedicado además a Jiménez Fraud, en ese año jubilar, porque es el año de, al que se ha referido Samuel, de la conmemoración del cincuentenario de la residencia, que ellos intentaron reagrupar fuerzas pensando en que iba a producirse una apertura que nunca se produjo en los años 60. Y luego, finalmente, el último libro remarcable, que es el de Debussy. Esa condición de peregrino es la que quiero resaltar al final de mi intervención, de peregrino de Val, de peregrina de Rosita. Les acompañará siempre. De hecho, pues yo pude percibirla bien, pero yo ya les vi en mis visitas, las visitas fueron en torno pues del 88 al 90, y realmente te dabas cuenta que sí que es verdad, él había llegado a muchas ganas con música en Compostela, pero enseguida se da cuenta que no está en su sitio. Vale, y entonces se terminan replegando, tienen la suerte de que les dan una cantidad importante porque rehacen la muralla de Lugo y la familia Val tenía allí unos terrenos, entonces se compran una casa buena en el Paseo de La Habana, en Madrid, y ahí se quedan en su casa, pero realmente, salvo que encontréis otras cosas, yo creo que la actividad se va menguando, los amigos que visitan van siendo menores. En fin, y yo era muy curioso porque Jesús hablaba poco en las visitas que yo, claro, yo iba a mi tema, pero además de eso yo lo preguntaba por toda la gente mexicana, porque yo estaba reciente vuelto de México y con muchísimas amistades entre los refugiados, entonces yo le preguntaba por todos. Val era muy prudente en lo que decía, pero estaba claro que él mantenía una cierta distancia, no era, digamos, un refugiado de pata, o sea, de pata negra sí era, pero no era de esos refugiados que se sentían tan cómodos de ser refugiados, ¿no? Ni tampoco se había integrado, como habían hecho otros, el propio Moreno Villa, aunque mantuvo la condición de refugiado, pero sí que escribe cosas sobre arte mexicano, sobre tal. Val se mantiene en una posición más discreta, creo yo. Me gustaría que opinara esta mujer con la que hemos estado hablando, a ver qué piensa, pero se mantuvo una posición más discreta. Lo que pasa es que, claro, eran muy diferentes, y Rosita, que yo creo que compartía ese mismo espíritu, sin embargo era una mujer extrovertida, simpatiquísima, también yo creo que complicada, o sea, tenía genio, y yo creo que Tren en el crucero no lo pasó muy bien. Tren que sí que era verdaderamente, tenía un humor muy fino, muy fino. Y bueno, pues evidentemente, claro, el mundo de Val es el mundo inicial, pues es, aquí están en casa de Consuelo Nieto y de José Moreno Villa. Val, a ver si me funciona. Val, ahí está León Felipe,
vuestro amigo León Felipe. Sí. Este es Moreno Villa y esta es Consuelo Nieto, la mujer de Moreno Villa, y la otra es la... yo creo que la mujer de León Felipe. Y ese es el mundo en el que más o menos vive cómodo, pero ya digo que con cierta... Y realmente lo que yo encuentro más importante de este fabuloso archivo, yo lo que creo que estáis haciendo tiene muchísima importancia, porque recuperar a todas estas mujeres, recuperar a gente como Val, como Souto, como... pues realmente no vamos a entender muchas cosas hasta que no hayamos digerido todo este legado, ¿no? Lo que dice Val sobre el testimonio es muy importante. Entonces, el testimonio, yo creo que no solo las afirmaciones que ellos hacen, sino también toda la documentación. El principal testimonio que Val deja, además de los textos autobiográficos, es toda esa correspondencia, son esos fondos fabulosos que nos permiten realmente contar qué es lo que de verdad pasó, ¿no? Y hay una carta de Jiménez Frauz de los años 60 de Val diciendo que él, además, es el año 60 porque es el año del centenario, el cincuentenario, y entonces él quiere dar testimonio de lo que fue realmente el espíritu de la residencia. Y entonces dice, bueno, han salido, porque claro, había salido unos cuantos libros, empezando, los primeros que salieron fueron los propios de Tren, uno de los que ha citado Samuel antes, y Juan Ramón Jiménez escribe esos retratos que se llama Españoles por Tres Mundos. A continuación, Moreno Villa, uno maravilloso, que es el que no se lo haya leído, se lo recomiendo mucho, que de memorias, que se llama Vida en Claro. Y finalmente Jiménez Frauz, el tercer tomo de la historia de la universidad, Ocaso y Restauración, son 100 páginas impresionantes con la historia de toda la época. Bueno, pues realmente Val dice, yo quiero dar también mi testimonio, que será más modesto, y lo voy a escribir para Papeles de Son Armadas. Nunca lo hace, pero yo creo que el testimonio es todo este fondo que yo les animo y les invito a que continúen trabajando en él, porque es un mundo fabuloso y yo creo que todavía los dos nos van a dar muchas sorpresas cuando sigáis trabajando en él. Muchas gracias. Muchas gracias. Es difícil resumir en tan poco tiempo todo el conocimiento. Vamos con, perdone, lo siento, con Luis, cuando quieras. Sí. Pues muy, muy buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer a mis queridos amigos, a Beatriz y a Samuel, su invitación. Me han honrado con esta invitación para estar aquí con gente que admiro y quiero mucho, y también a las instituciones que colaboraron gentilmente para que yo esté con ustedes en este foro. Muchas gracias. Voy a hablar del tema del acopio, la conservación, la difusión y la investigación de los acervos, de los legados del arte del exilio español en México. Y me voy a concentrar en el acervo de Arturo Souto, que es casi inédito, bueno, se conoce poco, y en el Museo Caluz, que es una institución que ahora tiene en su colección el 30% corresponde al exilio español y es muy grande. Comienzo con Souto, con esta fotografía que encontré en la residencia, que ustedes ya la deben de conocer muy bien. Ahí está a su derecha. Ah, voy a tomar esto. Sí, es el fatal, ¿verdad? Tenemos que dejarlo pulsado. Sí. Ahí. Dejarlo ya. Pulsado. Bueno, aquí está León Felipe, aquí está Souto, Moreno Villa, Juan Rejano, ni más ni menos, y aquí Pedro Garfias, por si fuera poco, y creo que él es Guillén. Sí. Jorge Guillén. Y ya él no lo reconozco, pero en fin, bueno, aquí está la plana mayor de la poesía del exilio, e incluso los enemigos, Garfias y León Felipe, que se llevaban muy mal. León Felipe decía, es un poeta tabernario, así con desprecio.
Y me parece bien comenzar con esta fotografía porque el estudio de Arturo Souto, donde están en su casa, años 50, tenía fama porque aparte de ser su estudio de pintor, ahí se llevaban unas tertulias literarias maravillosas, de gran nivel. Ahí iban jóvenes mexicanos a leer y aprender, como el pintor Alberto Gironella. Entonces decía, no, yo iba ahí a leer y bueno, ya luego aprendí a pintar. Y veremos una sorpresa más adelante. Siguiente, por favor. Ah, le puedo dar aquí, sí, ¿verdad? Yo te digo, bueno, esta es la casa de Matilde Souto, nieta del pintor, hija del gran escritor Arturo Souto Alabarce. Maravillosa persona. Una maravillosa persona. Y escribió un libro que se llama La plaga del crisantemo, que está en la residencia, que es un libro, dicen, y sí, ya lo leí, tan bueno como Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Es un gran libro de cuentos. Y aparte, Souto Alabarce fue el primer gran crítico del exilio, el gran teórico de lo que fue la pintura del exilio reflexionada desde México. Él explica por qué llegan y de pronto tienen que, se insisten en pintar sobre España, pero luego también sobre México, bajo qué condiciones, todo ese momento de llegada que es muy difícil. Y están unidas en esta casa tanto la biblioteca del pintor como la del hijo, que es Arturo Souto Alabarce, y la de la nieta, que es una gran historiadora de temas sociales. Bueno, pues aquí está, al fondo se ven algunos de los cuadros de Souto, que aún conserva la familia, son 18 óleos todavía, y muchas acuarelas, cuadernos de apuntes, bocetos, grabados, etcétera. Está, este es de Arturo Souto, este también, este es una maravilla. Este ya es de un alumno que se llama Cedes Navarro, que bueno, ya no viene a cuento. Y todo esto es parte del acervo. Son unas cuatro cajas, no es muy grande, pero es de una calidad extraordinaria. Aparecen, entre otras cosas, este tipo de catálogos, son muchos, y van dando una relación de todo el recorrido de este gran pintor, desde su etapa en España, antes de salir al exilio, su larga etapa europea, antes de la guerra, y luego su periplo en Estados Unidos, en La Habana, y finalmente en México, y finalmente de regreso a España. Entonces, todo eso está perfectamente bien documentado y en muy buen estado de conservación. ¿Qué hice? Sí. Ah, bueno, nada, les quería... Sí. Entonces se aparecen, por ejemplo, este tipo de catálogos de sus exposiciones en La Habana en 1940, donde tenía mucho éxito. Era alguien realmente, este es de La Habana de 1940, y donde era muy bien recibido, tenía ya mucho prestigio. Souto había expuesto en la Galería Nolder de Nueva York, ni más ni menos, en sus momentos de alto prestigio. Entonces todo eso está muy bien recogido en estos catálogos. Aquí aparece otro, que es el de la Galería de Arte Decoración. Aquí exponían muchos exiliados. Tenían pocos espacios, el de Arte Decoración, con Inés Amor, a pesar de que Diego Rivera decía que por favor no expusieran ellos, por sus problemas ahí simbólicos y emocionales y lo que sea, aunque sí exponían en la Galería Amor, porque Inés Amor decía, a mí qué me importaban los consejos de Diego Rivera, yo les doy un lugar. Estaba el Cuchitril, una pequeña galería de los años 50. Qué bonito nombre. Sí, 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 era el Cuchitril, al fondo de una librería, la librería Obregón. Y faltan meter más piezas al rompecabezas. De pronto aparece la Galería Diana y es un eslabón fundamental, porque esta historia del arte del exilio español, a partir de la conservación, difusión que tuvo, no sé, de la institucionalidad que lo impulsó, no lo conocemos bien, falta mucho, y es una gran aportación la Galería Diana. Está, bueno, más catálogos en Florencia, más catálogos en otros lugares.
Y hay también un archivo importante con cartas fundamentales. Esta es una carta que León Felipe le escribe al pintor Arturo Souto, es una cuartilla. Aquí resumí un poco de lo que trata. Querido Souto, no te olvido, empieza León Felipe, se sigue en elogios y le dice: todo México está lleno de pintores y está, como tú sabes, en tierra de pintores. Tú te desenvolverás, sin embargo, entre todos y tal vez mejor que ninguno. He de ayudarte en todo cuanto pueda. Para arreglar la entrada aquí, todo lo relacionado con el pasaporte, no dejes que haya dificultades. Si te decides a venir, está en Nueva York Souto, ve a hablar con el, perdón, en Cuba, ve a hablar con el embajador de México en Cuba, don Rubén Romero, que es un gran escritor mexicano, gran amigo mío. Le hablas y le cuentas tu problema y tus deseos. Te arreglará todo, etcétera. Un abrazo de tu amigo, que lo seré siempre, León Felipe. León Felipe fue un apoyo fundamental para que llegara Souto a México, cuando la Junta de Apoyo a los Refugiados Españoles no lo apoyó increíblemente. Que esa junta, el JARE se llamaba, ¿no? Junta de Apoyo, tuvo miles de conflictos y miles de polémicas. Una de ellas debió ser que no apoyaban a Arturo Souto. Y así van apareciendo muchos documentos que lo van vertebrando con otros artistas del exilio, con galerías y con también la intelectualidad y la vida en México. He leído fragmentos de su diario, por ejemplo, que son muy, muy apegados a una descripción cualitativa de la pintura y del entorno y cómo eso influye en su propia pintura. Es como muy, muy centrado en ello. Aparecen también varios de estos catálogos con precios. Este es de aquí, de Vigo. Si no lo está mal, sí, es de 1963, precios de una exposición que se realizó en Vigo. Ahora, hace 10 minutos, bueno, hace como una hora, con este amigo que trabaja, Carlos, que trabaja Arturo Souto, me dijo dónde están estos libros, estas piezas. Se quedaron en Vigo, regresó Souto a México para preparar todo y regresar aquí con la familia, pero falleció en la Ciudad de México, entonces ya no se pudo cumplir. Pude revisarlo de momento poco, pero eran unas emociones como las que hemos tenido aquí, gracias a ustedes, con Samuel, con Beatriz, con todo lo que van descubriendo. De pronto en este archivo aparece esta invitación de José Luis Cuevas a la viuda de Souto, ya muerto Souto, y le dice: por favor vaya a mi exposición, para mí Souto fue muy importante. José Luis Cuevas, para quien no lo conoce, es uno de los artistas mexicanos más importantes que hubo internacionalmente, después de Rivera, Siqueiros, Orozco, digamos antes de Gabriel Orozco, ¿no?, que es ahora la gloria nacional, y Tamayo, etcétera. Era famosísimo, y su importancia es que aportó mucho desde el dibujo, desde el gesto y desde el dibujo, y le escribió esta carta a la viuda de Souto, que dice, pues se podrá acercar un poco, bueno, se las cuento. Le dice lo siguiente: por favor venga a mi exposición. Buenísimo. Dice: en la ya legendaria Galería Pris de la calle de Londres, en la Ciudad de México, conocí a Arturo Souto. La Galería Price es otra galería legendaria fundada por José Bartolí, fundamentalmente, otros artistas, Gironella. Algo tuvo que ver mi papá, y también, según creo, muy bohemio el asunto. Y ahí llegaba, por lo visto, José Luis Cuevas. Su obra pictórica, la de Souto, me era familiar desde mi infancia. Recuerdo el encuentro. Recuerdo el encuentro, Souto en tertulia con dos grandes españoles, Margarita Nelken y León Felipe, tan queridos por mí. Souto hablando de pintura y yo muy joven, ávido en tratar de escuchar sus palabras. Souto, el de los paisajes castellanos, el de las escenas de café y alcoba, Souto el pintor, etcétera, etcétera. Y más abajo dice Cuevas que el dibujo es lo que tomó, lo que aprendió de Souto.
es el gesto lo que tomó de él. Y esto me lo dijo, tuve el gusto de conocer a Cuevas, me lo dijo un día, mi maestro fue Arturo Souto, José Clemente Orozco y Arturo Souto. Entonces, encontrar estos documentos confirma lo que ya se sabe en la vanguardia mexicana, que los exiliados españoles, particularmente Souto y Rodríguez Luna, fueron un motor de transformación del arte. El que vino después, estos son donde guardaba sus colores, su paleta, todo lo guarda el acervo Souto, y algunos cuadros, son como 18 muy buenos, como este aquelarre, magnífico. Estos abstractos, que tiene varios, aquí hay, por lo menos yo vi dos magníficos, esa etapa es extraordinaria también en Arturo Souto. Y aquí tiene un Sofía Loren, que era su perdición, la pintó de mil maneras. A la familia le molesta este cuadro, pues, es muy bueno. Y hasta aquí Arturo Souto. La biblioteca, quiero decirles, es algo muy impresionante, es muy grande. Es como la de ¿cómo se llama el editor? Díaz Canedo, que fusionan la del padre y la del hijo, y son, bueno, todavía tienen 7000 volúmenes. La de Souto fusiona a la del pintor y a la del hijo, y está ahora ubicada, Miriam Kaiser lo sabrá, en la que era la biblioteca de Teresa del Conde, la gran crítica y teórica del arte mexicano de las vanguardias hacia acá, fallecida hace unos años. Tenía una biblioteca muy grande, preciosa, murió, los Souto vivían enfrente, compraron la casa e instalaron la biblioteca de Souto, ahí exactamente donde estaba la de Teresa del Conde. Bueno, me voy rápido a Caluz. Estas son gráficas, ni las vean, son manías mías, solamente para decir que el 30% de la colección, el 30% de la colección es exilio español, alrededor de serán como 900 piezas, el doble que lo que tiene el Ateneo español. Entonces es muchísima obra. Y llega al Museo Caluz, se difunde el acervo, se investiga y se difunde por medio de exposiciones. Esta fue una dedicada a Elvira Gascón, que se tituló de Ideas Largas y Cabellos Cortos, porque ella ilustró con esta pieza ese dicho de Schopenhauer horrible, de las mujeres, esos seres de cabellos largos e ideas cortas. Entonces hay una frase irónica de Elvira Gascón glosando ese comentario, y esta pieza es una exposición que por fortuna fue muy exitosa, y aquella de allá que se llama El Triunfo de la Espiga, que se encuentra ahora en Veracruz. Llegan al Museo Caluz, es un museo que se encuentra en la Alameda Central, muchas propuestas de venta de coleccionistas del exilio. Y de pronto, bueno, ojalá fuera que todo se adquiriera, pero es difícil, sobre todo por de pronto el mal estado de las obras. El Museo Caluz, de pronto me toca ir a ver las obras, pocas están bien restauradas. De pronto encontramos, esta es la colección de Jesús Martí Martín. Estuviste en eso, que es impresionante. Ah, sí, amiga, bueno, pues gracias a ti. Sí, señora Pichita. Qué impresión, pues aquí están en una bodega, vean el pasillo, sí. Las pusimos para elegir rápido las mejores, hacer algo. Nosotros las sacamos de Cuernavaca. Sí. Ah, ya, con vino del cuento. Bueno, pues aquí está un rescate de Carmen maravilloso, a mí me impresionó. Y de pronto nos llegó también, este es el primer cuadro de un mercado y de indígenas de Margarita Nelken, completamente destrozado. Y así van llegando muchas obras, y lo que quisiera yo rápidamente resaltar es que la preservación y la restauración de la obra ha permitido no solo salvar obras concretas, sino verdaderas líneas temáticas que han trabajado los autores.
todo lo del indigenismo de Elvira Gascón se restauró y ahora se conoce todo lo que, bueno, parte de lo que hizo, en particular en alianza con Rulfo en las ilustraciones de sus novelas. Paso rápidamente otras imágenes. Este es un mural que restauró con el impulso de la exposición su propia hija Guadalupe, que es un gran trabajo. Son estos murales en concreto teñido que son preciosos. Es otra línea que hay que estudiar, el muralismo de Elvira Gascón, y imágenes de esta última exposición que estamos presentando el Museo Caluz en Veracruz, en la Galería Alba de la Canal de Jalapa, dividida en el éxodo como primer éxodo y campos de reclusión. Van a reconocer ustedes a Moreno Capdevila, a Rodríguez Luna por acá. Aquí está Rodríguez Luna, Moreno Capdevila y Gerardo Lizarraga. Y tenemos a este artista que se llama Francisco Marco Chilet. Recibimos en donación su gran acervo y es impactante. Su memoria visual de los campos de concentración de Argelé y de Axe es así verdaderamente extraordinario. Va paso a paso narrando con imágenes cómo se construyen las barracas, por ejemplo, los campos. Sí, es muy, muy, muy interesante. Y aquí están otras imágenes de él, lo presentamos como primicia. Y voy rápido, aquí este es de Rodríguez Luna, aquí ya es el tránsito hacia México. Luego vino lo que fue la memoria nostálgica y la obra anterior al exilio, en un núcleo que se tituló La Voz Antigua de la Tierra, recordando a León Felipe. Por ejemplo, aquí está este de Cristóbal Ruiz, que es una maravilla, de que se fue a Puerto Rico, José Bardazano, Camps Rivera, Souto, creo que es Pontevedra, si no me equivoco. Qué bonito. Es muy bonito, Lizarraga. Y este cuadro que está muy mal tomado de la derecha de Elvira Gascón, que es una, a mi modo de ver, de las obras maestras del arte mexicano, puedo decir, y del exilio. Es de un accidente en que mataron en los años 70 a un político mexicano y lo mataron, le pusieron una bomba en el avión, explotó y murió, pero murieron varios pasajeros más, entre ellos el yerno de Elvira Gascón. Fue a las montañas de Monterrey y pintó esta maravilla con pinceles gruesos y trapos. Son los muertos reclamando justicia. Y bueno, más obra de este tipo, indigenismo. Para concluir, que lo que en mi opinión permite restaurar y rescatar la memoria del exilio español y también la obra física es hacerla visible. Mientras más se haga visible y más investigue, pues por sí se logrará ese nivel de restauración que todos queremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Tiene la palabra Carmen Gaitán. Te pasamos el poder. Tienes el poder. Ahora se me oye, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Beatriz, por tu presentación de antes. Y bueno, en primer lugar, pues me gustaría dar la enhorabuena sobre todo a Samuel y a Beatriz por haber organizado este evento, ¿no? Esta actividad y por contagiarnos a todos de ese entusiasmo que tenéis en relación a la recuperación del exilio republicano español en general y sobre todo en relación a la Galería Diana, ¿no? Que es el proyecto que más ocupados tiene en estos momentos. También quería dar las gracias, por supuesto, al Museo de Pontevedra, a su directora Ángeles Silve, a Garledo también por la maravillosa organización a lo largo de todos estos meses y por invitarnos y recibirnos aquí en Pontevedra. Y, por supuesto, a los asistentes, porque ya es tarde hoy y seguís aquí escuchándonos, así que muchísimas gracias, porque sin vosotros tampoco tendría sentido hacer una actividad de este tipo. Así que gracias a todos. Yo voy a hablar en mi intervención sobre todo de la recuperación de esos legados, de los legados artísticos,
artísticos, ¿no? que va adquiriendo, sobre todo voy a hablar del Estado español o de los museos españoles, aunque luego a última hora haré una mención, por supuesto, al Caluz, pero voy a intentar reflexionar sobre eso, ¿no? Y para hablar de esos legados, pues me gustaba traer en principio una obra que nada tiene que ver con el contexto gallego, pero que es una obra que realiza Manuela Ballester en 1939, es una de las primeras que pinta en su exilio en México, que se llama Recuerdo de Valencia, ¿no? Bueno, pues este año pudimos comisariar, tuve la oportunidad de realizar la primera gran retrospectiva del artista en Valencia. Yo sabía de esta obra por la reproducción que aparece en Romance, porque había formado parte de una exposición que se llamó Pintura en el Destierro en 1940, pero no teníamos la obra. Entonces nosotros inauguramos la exposición con mucho pesar y una semana después de haber inaugurado la exposición, esta obra llega al Reina Sofía. Entonces me escriben desde el Reina Sofía y me dicen, Carmen, me mandan esta obra, me dicen que es de Manuela Ballester, ¿qué me puedes contar? Entonces yo ya les cuento toda la historia, nos ponen en contacto con el particular y el particular trae la obra a la exposición, se hace un hueco en la pared y pusimos la obra en la muestra, ¿no? Porque nos parecía que era especialmente importante. Entonces, bueno, para una anécdota, ¿no? Para empezar así a abrir y contar estos legados. A lo largo de mi intervención voy a intentar abrir así como algunas pinceladas y algunos debates, que reconozco que alguno puede ser polémico, no quiero meterme en camisas de once varas, pero bueno, pero para ver si luego podemos comentar y debatir, por supuesto, entre todos, ¿no? El proceso de recuperación del exilio, por supuesto, es muy complejo y ha sido muy diverso y bueno, pues a lo largo de los años las artistas de las que yo me he ocupado pues se han enfrentado a diversas formas de esa recuperación, ¿no? Y de regresar sobre todo a su tierra tan natal. Por ejemplo, Remedios Varo y Elvira Gascón pues, murieron en el exilio, aunque su obra, de alguna manera, luego fue llegando de nuevo a España a través de exposiciones, ¿no? Y otras artistas como Lucinda Urrusti o Marta Palao pues, colaboraron en ese contexto cultural que se fue forjando en México, ¿no? Junto a otras extranjeras como Marisol Werner-Batz o Gisela Frusi, que bueno, de alguna manera todas pertenecían a esa constelación que la Galería Diana se fue preocupando, ¿no? de construir y de forjar y que sirvió como plataforma, ¿no? para consolidar esas carreras artísticas de las que en los últimos años nos venimos ocupando y preocupando e intentando recuperar, ¿no? Esta intervención, por tanto, pues, se enmarca dentro de esa recuperación, de ese estudio del regreso de los exiliados, que no es sencillo, ¿no? Como digo, y hace pocos años Pablo Aguirre Rainz comentaba en uno de sus estudios que el estudio del regreso de los exiliados empezó a hacerse sobre todo a partir de 1999, ¿no? Cuando la literatura realmente se preocupa en pensar cómo han regresado estos exiliados a España, ¿no? En los estudios del exilio, pues este asunto es complicado, pero si en el exilio literario tardó tiempo en llegar, en el exilio artístico lo ha tardado aún más, ¿no? Y sobre todo en el ámbito que compete a las mujeres, porque sin duda alguna, y aquí pongo todas estas son artistas exiliadas, españolas exiliadas en América Latina, tenemos algunas como Victorina Durán exiliada en Buenos Aires, por supuesto, se me pierde, ¿dónde está? Aquí Maruja Mayo también, que desde aquí no veo bien, o ¿dónde tengo Roser Bru? Aquí, Roser Bru en Chile, ¿no? Por ejemplo. Pero que evidentemente las mujeres han sido olvidadas en un mayor grado por esa doble condición que han tenido de ser mujer y de ser exiliadas, ¿no? Si los exiliados sufrieron ese olvido, las mujeres lo iban a sufrir aún más, ¿no? Julián Díaz Sánchez, en relación a esta recuperación, a este regreso, sobre todo de los exiliados, comentaba, y lo cito, ¿no? Él decía, el contexto del regreso de los artistas exiliados al país, a la historia del arte, a los museos, ha sido en las tres últimas décadas extremadamente complejo, no solo, y decía él, porque la historia del arte se hizo más europea y menos autárquica, sino también porque estos artistas sufrieron una despolitización, ¿no? del arte que afectó sobre todo al contexto artístico.
En cualquier caso, pues el fenómeno del regreso lo voy a plantear aquí en dos términos. Por una parte, ese regreso que se hace físico a través de los viajes, que algunas veces los viajes pueden ser temporales y otras veces pueden ser el regreso definitivo, como hicieron Rosita García Scott y Jesús Baligay. Pero por otro lado, ese regreso puede ser museístico, ¿no? Es decir, pues aquellas que quizá se quedaron en los países de acogida o fallecieron en esos países, pero cómo luego su obra va volviendo a España, ¿no? José Ricardo Morales, pues en el año 98 hablaba precisamente de que, pues que esos exiliados hacen su vida en función a una añoranza, a un recuerdo, que es el de la patria perdida, ¿no? Y que decía pues que el exiliado vive de memoria, ¿no? Vive de ese recuerdo, de un recuerdo que quieren volver a recuperar, pero que evidentemente no es posible, y lo comentábamos esta tarde en la comida, ¿no? Que ya no se sienten ni de un lado ni de otro, y probablemente eso es lo que le ocurrió a Jesús Baligay, como bien comentaba Pepe, ¿no? Que ni a un lado ni al otro y que se mantuvo bastante, bastante neutral, ¿no? Pero para algunos se convirtió este recuerdo, y aquí he traído pues algunas de esas fotografías míticas de ese regreso de algunos de los exiliados, ese recuerdo se convirtió en alguna ocasión en una obsesión para algunos de ellos. Y para Manuela Ballester, con quien abríamos esta intervención, pues lo fue, ¿no? Sigo con Manuela Ballester. Para ella lo fue. Y basta con leer sus diarios para darse cuenta de que ella pensaba, como otros muchos exiliados, que en 1945 el panorama cambiaría y que con la finalización de la Segunda Guerra Mundial ellos iban a poder regresar a España, que sí que la conferencia en San Francisco iba a apoyar toda una política exterior que apoyaba y demás. Pero cuando esa conferencia se produce, pues el regreso no llega, ese apoyo no se da, y entonces ella decide realizar este importante trabajo, que se ha denominado como el traje popular mexicano, en el que pues va recopilando, a través de estudios en museos o de apuntes del natural, va recuperando imágenes que se convierten en 20 aguadas, va recuperando imágenes de índole etnográfica y antropológica, en el que muestra con una gran cantidad de detalles pues toda la forma de hacer, ¿no?, de los pueblos mexicanos. Y ella en sus diarios lo recogía de esta manera. No he traído muchos fragmentos, solo un par de ellos, ¿no? Y decía: hoy le he sugerido a Renau, esto lo escribe el 8 de marzo del 45, que además me parece una fecha muy significativa, dice: hoy le he sugerido a Renau si no sería más urgente realizar un libro sobre el traje de México. Ella ahora mismo el proyecto que tiene es un proyecto sobre el traje popular español, y la primera lámina es la de las valencianas, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero ella dice: le he sugerido a Renau que si no sería más urgente realizar un libro sobre el traje de México. Dice que sí, que es algo muy urgente, que debo realizar antes de irme a España, y esto se acerca. Me hacen presentir para España un más glorioso futuro que su pasado. Regresaremos a España. Se pasarán los días de la reorganización, se encauzará la administración y se resolverán los problemas sociales. Pero vendrá luego una etapa en que nos encontraremos mucho ante un vacío terrible, y entonces llegarán los días de la lucha verdadera, de la lucha española. No lucharemos por el poder, espero que el poder caerá en buenas manos, pero el español lucha siempre, vive en pos de un ideal. Veo a la gente en vilos por las calles inquietas, con los ojos desorbitados, buscando el camino de su destino. Sin embargo, bueno, pues Manuela Ballester no regresó, igual que no regresaron otros muchos exiliados, pero algunos sí que lo fueron haciendo, ¿no? Y aquí tenemos a Juan Gil Albert, que es uno de esos primeros que va llegando a España en 1947, que se acoge a esa primera amnistía, ¿no? Que se realiza, pero con unos requisitos muy estrictos para poder volver a España. No será hasta el 59 cuando un decreto pues modifica estas restricciones y se empieza a dar una paulatina recuperación y regreso de muchos de estos exiliados, sobre todo en la década de los 60, ¿no?, donde están Jesús Baligay, por ejemplo, y Rosita García Scott. Bueno, pues como digo, algunos de estos exiliados empezaron a hacer esos viajes en los años 60, algunas veces esos primeros viajes fueron temporales, como para ir tanteando el terreno y ver qué podían hacer. Y un ejemplo, pues, Maruja Bardasano, ¿no? Maruja Bardasano, hija de José Bardasano y Juana Francisca Rubio, ambos artistas, y que ella, pues, animada por su padre en 1960, decide visitar España para luego volver, algo que hacen, pues, definitivamente.
En 1961 y 64 hará varias exposiciones, algunas de ellas con mucho éxito y galardonadas, ¿no? De manera que definitivamente pues, se asienta en España, incluso teniendo un gran éxito de la crítica en 1966. Voy un poco rápido por no detenerme, pero voy a enseñar así a algunas artistas. Otra de las que viene en un primer viaje exploratorio es Josefina Ballester, efectivamente Samuel, ese es el cuadro de la sandía que veíamos ayer, es de Josefina Ballester, este lo tiene una de sus sobrinas. Y Josefina Ballester es la hermana pequeña de Manuela Ballester, que tuvo dos hermanas, Rosa y Josefina, que se hicieron grabadoras. Y Josefina Ballester en el 67 decide que va a ir a España, a Barcelona, porque su madre ha ido allí a ver a la hermana mayor que ha quedado en España, la única que queda. Y Barcelona pues no le gusta, se encuentra con una España que no reconoce, que bueno, Josefina se fue muy pequeña también de España, que hay que decirlo. Nace en el 25, con lo cual pues, tiene 13, 14 años cuando se va. Pero no reconoce a Barcelona, entonces está unos cuantos meses, decide que no se quiere instalar allí y se va a Alemania, que es donde su hermana Manuela Ballester se ha trasladado desde el 59, porque Manuela Ballester sufre un segundo exilio en la RDA. Se va allí y aquello le parece un horror, le parece muy frío al lado de su México, ya que era suyo, pues decide que tampoco es para ella y que va a volver a México, donde definitivamente pues, termina sus días y termina de hacer su vida y bueno, y este gran taller, que no lo vamos a comentar, que es el taller de las Ballester, un importante estudio de grabado, animado sobre todo por Vicente Gandía, ¿no? Luego tenemos también otro de esos viajes exploratorios, sirvieron incluso para conocer un país que nunca habían conocido probablemente, ¿no? Y esto se ocurre mucho pues, en esas artistas de la segunda generación, de la denominada segunda generación o niñas del exilio, que llegan muy jovencitas a los países de acogida, como puede ser Marta Palau, otra de esas artistas de la Galería Diana, ¿no? Y que, bueno, pues animada por el interés que le suscita el textil a través de Sheila Hicks, decide que va a ir a Barcelona a estudiar en el taller de José Josep Grau Garriga. Entonces, bueno, pues en ese viaje descubre una España que no había conocido, se interesa por varias cuestiones y algunas de las obras políticas que realiza tras ese viaje pues son las que tenemos aquí, ¿no? Sello de la España, Sello de la España sellada y un homenaje a Lázaro Cárdenas muy bonito, que son 13 serigrafías de diferentes artistas con diferentes textos, ¿no? Y ella tiene un texto precioso sobre el agradecimiento, ¿no? Que le da a Lázaro Cárdenas y que le hace tener un país que nunca había tenido hasta que era joven. Luego Soledad Martínez, también otra de las artistas de la Galería Diana, pues bueno, ella se instala también en México, en el exilio, va teniendo pues, diferentes exposiciones, no me voy a detener, pero en el 49 decide irse a Francia, a París, allí pasa un tiempo, luego vuelve a España, va acompañada de su hermana Carmen. Y en España, sobre todo, a ese regreso se hace o retoma la relación con Rafael Santos Torroella, gracias Pepe, y su mujer, ¿no? Que en el 63 la animan a hacer una individual en las galerías Griffe y Skoda, que tiene un grandísimo éxito. Y a partir de ahí, pues empezaría con regularidad, digamos, a exhibir tanto en la Comunidad Valenciana como en Barcelona, ¿no? Con lo cual vamos viendo cómo se van produciendo estos regresos. Primero físicos, que luego llegan también a un regreso museístico. Y, por poner un ejemplo, pues el matrimonio José Frau y Margarita de Frau, se instalan, también regresan a España en el 66, ¿no? En esa década que van llegando, y en el 74 se compran una casa en La Olmeda, que también ha sido un sitio que ha salido en estos días que hemos ido comentando, que se convierte pues, en un punto nuclear de encuentro de muchos de esos artistas refugiados que van volviendo a España, ¿no? Allí también se comprarán una casa Eugenio Granel y Amparo Segarra y van a hacer pues de ese lugar un punto de reuniones para muchos de los artistas que están regresando. Pero como digo, también hay unos regresos que se producen de manera museística en un primer momento. Y, por ejemplo, tenemos aquí a María Teresa Toral, que ella, pues bueno, tiene una historia dramática e interesantísima que no podemos comentar ahora, pero pasa muchísimos años en la cárcel, porque, bueno, él se supone que había creado un tipo de bomba y entonces pues la meten en la cárcel, ella era química, en fin, hay toda una historia muy interesante, pero cuando logra salir de la cárcel se exilia en México. Y en México
México, se anima al grabado, que le interesa mucho, y sobre todo, y esto también me llama la atención, bueno, que me gusta comentarlo, porque es Renau, Josep Renau, es el marido de Manuela Ballester, el que la anima sobre todo a que continúe con el grabado, ¿no? Y le dice, bueno, tú aquí tienes muchas cosas que hacer, te animo, justo antes de que Renau se fuera a la RDA, en el 58. Entonces, bueno, pues María Teresa Toral empieza a hacer grabado y ella dice que no va a volver a España, con lo cual tiene ganas de ver a su familia, lo que hace es que se va a Marsella y en Marsella hace una exposición, se reúne con su familia y luego posteriormente de ahí, a ver si lo digo bien porque lo estoy diciendo todo un poco de memoria, ¿no? De ahí surge, le hacen una exposición en la sala EDAF en Madrid y el crítico de arte Enrique Azcoaga, que también ayer salía en esa dedicatoria a tu padre, ¿no? Enrique Azcoaga, que participó en la organización de Misiones Pedagógicas. Participó en la organización de esa exposición, pues la anima a que más tarde pueda exponer en España, ¿no? Cosa que ella decide en el 78, ya en una España libre de dictadura, y que junto con Lan Adomian, pues hace esa exposición que tiene lugar en la Galería Restauro con muchísimo éxito. Y Paloma Alto Laguirre, que es otra de las que viene a España exponiendo obra también en el año 77, ¿no? Pues participa en un premio de grabado, en el premio de grabado Carmen Arocena, y a partir de ahí puede hacer una primera exposición individual en la Galería Ágora en Madrid. Y bueno, pues esa exposición es un poquito polémica, ¿no? Porque claro, se habla de Paloma Alto Laguirre como aquella persona que ha conseguido traer a España el recuerdo de sus padres, de la generación del 27, que viene abanderada pues por una serie de personas como Bergamín y Jorge Guillén, ¿no? Y se habla de ella en torno a eso, ¿no? Pero sin duda alguna aquella exposición supuso un trampolín para que Paloma Alto Laguirre fuera conocida también como artista en su país de origen. Pero bueno, este trampolín, como digo, pues como digo, se centró sobre todo en recuperar a esas artistas de la generación del 27 o a esos intelectuales de la generación del 27, pero yo voy a citar aquí a Maripaz Valibrea, y aquí entro en la parte un poco más polémica que me pillo quizás los dedos, pero bueno, Maripaz Valibrea, ¿no?, dice que en esta recuperación por esos artistas o intelectuales que vienen del exilio, pocas actuaciones se llevaron a cabo en la España de la transición para recuperar la obra del exilio, ¿no?, dice ella. Según la autora Valibrea, sí. Según la autora, este reconocimiento oficial pues, se produjo sobre todo a partir de 1980, con el PSOE liderando esta actividad, ¿no?, cuando en las Cortes pues, hubo una proposición de ley con el objetivo de poner en valor la obra cultural del exilio y reincorporarlo a centros e instituciones en los que pudieran realizar pues, aportaciones y restablecer así las relaciones culturales también con América Latina. Julia Cuayo, que también es otra gran investigadora e historiadora dentro de estos ámbitos, mantiene que el PSOE hizo de la cultura, de esa cultura, ¿no?, que además se retrotraía el PSOE a los años 30 como una herencia que habían adquirido, pues hizo de la cultura una estrategia política en la que intentaba, según Julia Cuayo, llevar a cabo una conciliación de esas dos Españas, de la del interior y de la del exterior, pero sin atender ni al franquismo ni al antifranquismo. Perdón, ¿no?, en esa despolicitación que bueno, tanto Maripaz Valibrea como Julián Díaz Sánchez vienen comentando. De manera que aquello dio lugar a una serie de conmemoraciones, de premios, a personalidades como Alberti, Zambrano o Ayala, ¿no?, pero siempre carentes de esa politización que había caracterizado a estas figuras. Valibrea dice que ninguno de estos galardones forma parte de una incorporación social compleja del exilio a la sociedad democrática, más allá del reforzamiento del adjetivo mismo que la define, ¿no? Cabría preguntarse entonces cuál ha sido la recuperación de las artistas exiliadas dentro del ámbito museístico, ¿no? Porque en la línea de lo anterior, pues solo podemos encontrar, en principio, estoy generalizando un poco, ¿no?, a estas dos grandes figuras, tanto a Maruja Mayo como a Remedios Varo, de las que empezaron a hacerse reconocimiento a partir de esos primeros años 90 con estas grandes retrospectivas.
y que fueron de alguna manera las únicas artistas que empezaron a ser reconocidas oficialmente por el Estado español, ¿no? Valibrea afirma que entre las producciones culturales y académicas de la década de los 80 constatamos un brote de demanda social, más académica que procedente de la sociedad civil, ¿no? Como será el caso desde finales de los años 90, que o bien se embarca en iniciativas privadas o bien reclama y consigue de las instituciones un reconocimiento de esta memoria con respecto al exilio republicano español, ¿no? Y es aquí donde podemos hablar, pues, de esta recuperación que se ha hecho de estas artistas, que a lo demás en estos catálogos en concreto raras veces se atiende al exilio, es decir, se la entronca más en esa corriente de la modernidad europeizante, ¿no?, muy relacionadas con el surrealismo. Algunos de los casos de esta recuperación de la obra pictórica, y yo voy terminando, ¿eh?, que no documental, por supuesto que hemos visto que hay un gran esfuerzo en España desde la residencia de estudiantes, desde muy pronto, ¿no?, por recuperar esos acervos y esos archivos tan importantes para nuestra historia, ¿no? Pero bueno, alguna de esta recuperación de la obra pictórica, pues, se fue focalizando sobre todo también en la procedencia de esos artistas y vino, pues, dada como detonante de un interés geográfico, de un interés local, y podemos traer aquí, pues bueno, quizá este todavía más antes de que el PSOE iniciara toda esta, evidentemente, toda esta actividad, ¿no? Pero por una parte, el Museo Galego de Arte Contemporáneo, pues iniciado sobre todo por Seoane y por Díaz Pardo, gracias, que voy así un poco rápido, y bueno, luego también la Fundación Eugenio Granel, ¿no? Pero esto dio lugar, pues, a otras muchas, como la de Rodríguez Luna, la de José Vela Zenetti o la de Ramón Gaya, personajes que poco a poco fueron teniendo sus museos o algunas salas reconocidas, pero poco tenemos dedicado a las artistas del exilio republicano español, ¿no? Que yo sepa, no hay museos dedicados a Maruja Mayo, no hay salas específicas dedicadas a Maruja Mayo, hay obra de Maruja Mayo en los museos, pero no con la recuperación que se hizo de estos hombres, ¿no? No obstante, las artistas, pues como digo, no han disfrutado de esa recuperación, pero poco a poco, en las últimas décadas, se viene haciendo un gran esfuerzo por recuperar a esas mujeres del exilio republicano español y a esas producciones. El Reina Sofía, por ejemplo, viene recuperando desde hace algunas décadas, a algunas artistas y recientemente compró obra de la artista Victorina Durán, que he mencionado al principio, exiliada en Buenos Aires, en concreto estos bailarines, que expuso en una de sus últimas remodelaciones, por ejemplo, ¿no? Como he comentado, estoy yendo así más rápido para terminar, pues bueno, desde el ámbito también valenciano, de nuevo el interés geográfico, pues ha habido un interés en la figura de Manuela Ballester y hemos podido comisariar esta magna exposición de casi 400 piezas esta primavera-verano, donde se ha recuperado, por primera vez se ha puesto todo junto, ¿no?, las piezas que había en España, en México y en Alemania de esta artista. De alguna manera, para Valencia era resarcir algo con lo que estaba en deuda, ¿no? Porque en 1979 Manuela Ballester envía una petición, hace una solicitud a la Diputación de Valencia pidiendo que le den como una especie de beca de artista para participar en un grupo que hay allí que está recuperando el folclore valenciano y las tradiciones. Y entonces ella escribe y alega que sabe mucho sobre el traje valenciano, que tiene un gran conocimiento de la cultura valenciana y que ella se quiere incorporar a ese grupo, pues haciendo todo lo que pueda en esa labor de recuperación del folclore con una pensión de una beca de artista. Tan solo un mes más tarde, con lo que suelen tardar las administraciones, tan solo un mes más tarde la Diputación de Valencia le contesta que no le da esa beca y con lo cual la posibilidad para Manuela Ballester de volver a España se hace totalmente imposible y fallece en Berlín en 1994, que está enterrada junto a Josep Renau, del que se había separado muchos años antes, en el cementerio de víctimas para el fascismo en el Berlín Oriental, ¿no? Esa carta la expusimos en la exposición y de alguna manera para Valencia era resarcirse de aquel un poco error visto desde el presente, ¿no?, que habían cometido. Pero bueno, por aquí tender un poco el puente y no dejarlo solo en España, pues podemos, y esta obra la tenía justo, también la enseñaba en una de sus diapositivas Luis, hay que mencionar también la importante labor que están llevando a cabo algunos museos al otro lado del Atlántico y en concreto el Caluz, ¿no? El año pasado que estuve visitándolos, pues tuve la oportunidad de ver cómo habían comprado y restaurado gran parte de la producción artística de Mari Martín, que se encontraba, me la enseñó José Ignacio, que
que se encontraba en la bodega, ¿no? Y que ha quedado espectacularmente restaurada, porque cuando yo las vi hace 10 años estaban las pobres, que son muy, muy interesantes. Así que, bueno, creo que todavía queda mucho por hacer, mucho por trabajar, y que esperamos que investigaciones como las que también llevan a cabo Samuel y Beatriz pues sigan abriendo nuevos caminos para recuperar en torno también a la Galería Diana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Antes de empezar con un pequeño debate y empezar a hablar entre nosotros, quiero dar un reconocimiento a la audiencia que estuvo con nosotros aquí durante todo el tiempo y pasar un micrófono por si hay alguna persona ahora do público que esté entre nosotros y que quiera hacer algún tipo de pregunta, que quiera lanzar alguna pregunta. Samuel, te convido por favor a que puedas subir también con nosotros y así, bueno, pues si alguien tiene algún tipo de reflexión, pregunta, sugerencia, sugestión, pues estamos aquí abertísimos a lo que queirades, y si no, pues amenazamos con seguir aquí. ¿Tú? ¿No? ¿Nada? Sí. El nombre de la galería. Sí, Samuel. Sí. Pues hay varias, son varios los motivos que llevan a nombrar así a esta galería. El principal es porque estaba situado donde la fuente Diana Cazadora, que es una fuente muy importante del Paseo de la Reforma, que ahora ha cambiado de lugar, pero en ese momento pues estaba justo donde se ubicaba la galería. Y después también hay otro posible motivo por el que se llamó así, y es que una de las pinturas que importan al principio en esa tiendita, ¿no?, que veíamos en la galería, se llamaba Diane. Entonces, bueno, pues se une un poco esos dos motivos, pero vamos, a nosotros nos ha dado la Diana, vamos, en el centro, nuestra Diana también. Gracias. Muchas gracias por el interés. Bueno, pues sí, vamos a abrir un poquito aquí el tema, el debate. A mí hay una pregunta que más que una pregunta es también una reflexión y algo con que tanto Samuel como yo nos encontramos con... Es un tema ético también, o un tema sensible, y es el trato con los legados, ¿no? Con los legados, con el momento que encontramos pues un legado que puede o no volver a España, que a veces no existe nadie dentro de la familia que pueda decidir si sí o si no, o que querría su padre, su madre, su abuelo o su abuela qué hacer con ese legado. Y entonces, ¿dónde está esa línea? ¿Cómo actuar en muchos casos si es mejor quedar, que ese legado permanezca en el lugar de acogida, ¿no? Si es mejor traerlo a España, si es una decisión que debemos de incentivar hacia un lado o hacia el otro, qué hacer en muchos casos cuando no hay una voluntad propia ni puesta por escrito ni nada, pues un poco también una pregunta así al aire para saber cuáles son vuestras posiciones y vuestras intenciones. Citemos a Lenin, el análisis concreto de la situación concreta en cada caso, ¿no? Sí. O sea, yo creo que depende mucho de quién sea y quién le vaya a coger. Porque yo lo que he visto a lo largo de mi ya dilatada experiencia es que muy diferente es comprar un legado, hacerse la foto, perdón, porque no quiero, en esta odiosa época de desprestigio de la política, no quiero para nada desprestigiar a la política, que tiene una función muy noble y muy importante en la sociedad, porque si no vamos a ir a un mundo horrible si prescindimos de la política. Entonces, pero que sí, que voy a decir lo del político de turno haciéndose la foto con el legado, y a continuación el legado se queda en las cajas y no pasó nada.
ahí se queda, polvoriento. O sea, evidentemente, lo primero es que la gente, los propios que venden a veces, no se dan cuenta de que el precio que están pidiendo, lo que piden por el legado, es realmente la punta del iceberg. Porque lo que verdaderamente cuesta un montón de dinero, un montón de esfuerzo y todo, es el procesamiento de todo eso. Porque si lo compras es para ponerlo a disposición, para que, y eso es la digitalización. El dinero que todo lo que ha hecho el museo o lo que hace la residencia, realmente son un esfuerzo titánico, titánico, porque es muy caro procesar todo eso y ponerlo a disposición. Entonces, lo primero, la primera responsabilidad funcional y también ética, es que cuando se hace una operación de estas, se piense hacia dónde se conduce. Hombre, más vale rescatar en todo caso que estén destrozándose en un sótano húmedo. Claro. Pero una vez hecho eso, lo importante es el procesamiento. O sea, realmente, ¿quién lo va a coger? Esa es la gran pregunta. ¿Y qué va a hacer con ello? Y entonces, no sé, eso creo que es lo más importante. Nosotros, por ejemplo, en el conjunto Institución Libre de Enseñanza Residencia, tenemos, por ejemplo, unos límites temporales que se hacen mayores en el caso del exilio, porque claro, es diferente en el tratamiento, pero nosotros no cogemos todo de todo el mundo, ¿sabes? O sea, y ahora, por ejemplo, pues hemos cerrado con la familia Díez Canedo. Pero claro, era una biblioteca absolutamente. Sí. Entonces, 7.000 volúmenes o más. Más. Entonces, muchos de esos títulos ya están en nuestros fondos. Que además, como los fondos están asimilados al fondo del Consejo, pues hay repeticiones además en todo el fondo del Consejo, del Consejo de Investigaciones Científicas. Pero, claro, en este caso, pues lo que hemos hecho es comprar una selección fabulosa, unas cosas, impresionantes. Pero claro, cuando te dice un señor que quiere, o una señora, que quiere dejarlo todo unido, pues ahí está, te tienes claro. Que decir. Y luego está el tema de... El tema de ya que está bien, esto se está acabando, ¿eh? La parte más fetichista de los muebles, de no sé qué. Sí. O sea, que eso ya hay, la gente entiende que los libros tienen que estar ordenados conforme a una topografía que no es la colección tal toda junta, sino que ahora ya va la cosa de otra cosa, con los compactos y con... Esto me recuerda a unas reflexiones que teníamos con Miriam Kaiser, que nos está siguiendo, también está ahí, sigue. Gracias, Miriam, por continuar en el otro lado también con nosotros, sobre la importancia de que las obras viajen o no a un país, la importancia de que pasen a formar parte de un mercado, y una reflexión que siempre nos compartías, me encantaría que ahora pudieses hacer pública también, de cuánto hablan las obras de un país, de una situación, y más cuando viajan. Y un poco esa reflexión, si quieres compartir con nosotros, y te aprovechamos para darte también la palabra ahí. Quiero activar su micrófono. Miriam, ¿nos escuchas? Sí, no te escuchamos. A ver un segundo. Ahora sí, ya, sí, ¿me oyen? Sí, perfecto, ahora te escuchamos. La historia de los archivos, de los legados, de las obras, es algo de veras en lo que he estado, bueno, muchas gentes hemos pensado en esa situación, y como lo ha dicho el maestro, cuestiones económicas, bueno, cuestiones de todo tipo, ¿no? Con Luis lo he platicado bastante, acerca del legado de, bueno, mejor no hablamos del asunto, porque de verdad es algo muy complicado entre la propia familia y etcétera. Es con lo que nos hemos topado todas las gentes que queremos hacer algo, y la mesa estará de acuerdo conmigo y muchas
gentes más. ¿Qué se hace con los legados? ¿Cómo puede uno intervenir? Pues no, no puede uno intervenir, puede uno hacer a veces alguna moción, algún comentario, y ahí quedó. Y sobre todo, pues ahora lo hemos visto con Beatriz y Samuel, lo hemos vivido durante ya varios años, cómo es ir a buscar, ir a tocar la puerta, ir a pedir permiso, etc., etc. Es algo, pues es muy interesante, siempre digo que son los, o somos de alguna manera los Sherlock Holmes. Si me permiten hablar un momento, acabo de estar trabajando sobre una maravilla de archivo que es de Rosaura Revueltas, hermana de quienes se imaginan todos ustedes. Rosaura, pues que fue una mujer inigualable, impresionante, y que ha estado guardada en un archivo durante, yo creo que más de 20 años. Gracias a una nieta empezamos a descubrir tesoros inconcebibles, tanto sobre la historia de México, sobre la mujer misma, ¿no? Que estaba, pues claro, un poco, no olvidada, pero recordada exclusivamente por la familia, porque obviamente por ser mujer entre tantos, entre tres hombres importantísimos que, de los que todo mundo habla, José, el escritor, Fermín, el pintor, y Silvestre, el compositor. Y Rosaura, pues ahí quedó delegada. Entonces, pues gracias a la nieta hemos estado trabajando sobre ella, y ha sido una maravilla, ha sido una fuente incontenible de información. Pero eso es solo cuando la familia o alguien empieza a sacar el primer hilito y de ahí nos seguimos. Eso de los legados, yo creo que va a ser una historia, querida Beatriz, que la vamos a escuchar por mucho tiempo. ¿Qué hacer con los legados? ¿Cómo empezar? Para empezar, que las familias, ahí tiene que empezar todo ese asunto. ¿Cómo convencerlos a que es algo importantísimo? Y por eso hoy no hay que más que felicitar todo el trabajo que han hecho ustedes con redescubrir esa Galería Diana, lo vuelvo a repetir. La Galería Diana, bueno, pues yo hablé de un asunto muy personal, de cómo la conocí, y ustedes se siguieron con unas maravillas que han encontrado, pero pues pensar en tantos artistas que encontraron ese nicho para comenzar y seguir luego sus carreras, es algo maravilloso que hoy aquí los reúne, y me reúno con ustedes. Veo que también Esther Echeverría, mi querida hermana de corazón, está lista para entrar al ruedo. Pues gracias a eso, a esa gran investigación que han hecho ustedes, y que han aparecido tantas maravillas como lo que han comentado Luis con esa carta de José Luis Cuevas acerca de Souto. Bueno, pues es un diamante que encontraste, Luis, de veras inconcebible cómo se van atando estas maravillas gracias a los legados. Yo desde luego ya empecé a trabajar en ello en lo personal. Ya los libros que tengo ya están donados, ya todavía están en mi usufructo, pero ya encontraron casa allá en el norte del país, en Tamaulipas, pero ya está hecho el convenio, porque si dejar esos problemas, pues no, los hemos vivido yo los he vivido en carne propia. Ya a los hijos ya les quité por lo menos ese pequeño problema, y eso deberíamos de hacer a la hora de tener una relación con un artista, empezar a decirle, o a un escritor, quien sea, oigan, empiecen a pensar qué van a hacer con su legado, no dejar el asunto en manos de que no tienen interés o no tienen capacidad o lo que sea. Pero es muy buena idea ir pensando en ese tema.
Por lo demás, pues es una maravilla de estar con, ahora por medio de la electrónica, estar reunidos con horas de diferencia, pero me siento de verdad muy halagada y muy agradecida de haber participado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Eres nuestra abuela mexicana, intelectualmente y en el corazón. Gracias de corazón. Y también se unió ahora recientemente, porque nos pidió desde México también, Esther Echevarría. Saludos, Esther. Si en algún momento quieres entrar con tu presencia, eres más que bienvenida. Esther Echevarría fue otra galerista de la Galería Proteo, colega de ¿Hoy? ¿Acaba de desaparecer, Esther? Se fue. Pues sí, fue otra galerista mexicana, la Galería Proteo. Y hay una anécdota maravillosa junto a su pareja, a Enrique Echevarría, que la primera cita de ambos fue en la Galería Diana. Así que son también historias de amor que se entrecruzan en este espacio. Y nada, simplemente era por dar la introducción a Esther, pero se ha ido, así que... Mientras hablemos sí. mal de ella, de sus excelentes exposiciones sobre el exilio español. No, en lo que llega Esther Echevarría, recordar sus excelentes curadurías del exilio español, magníficas, que integran obras del Ateneo Español, de varias colecciones privadas. Ella misma tiene obras excelentes, otras que han llegado a Caluz y que generan mucha expectativa. Creo que si se muestra la obra del exilio español, hablando de acervo plástico, tiene mucho futuro. Creo que las exposiciones de Esther son un ejemplo. Sí, no sé si al respecto querías comentar algo, Carmen. ¿De? ¿No? Vale, pues entonces me permito poner una pregunta, como tenemos que cerrar ya porque llevamos mucho tiempo aquí y ya nos tenemos torturándoles. Sí que me gustaría dibujar unas líneas de futuro. A lo largo de esta investigación hemos escuchado muchas veces que si ya sobre el exilio había mucho contado, estaba mucho escrito, sí, por parte de los artistas, no tanto por parte de las artistas. Entonces, desde vuestra perspectiva, ¿qué líneas o qué futuro le auguráis a la línea del exilio, a todas estas investigaciones? Queda mucho por hacer, interesa, sigue interesando a las instituciones, interesa más en España que en México. ¿Cómo lo sentís? Carmen. Bueno, yo creo que sí que quedan. Yo creo que sí que queda mucho que seguir investigando, ¿no? Es verdad que ellos están más investigados que ellas, pero igualmente creo que todavía hay muchos hilos de los que seguir tirando, muchas redes que trazar. Por supuesto, la artista se puede seguir profundizando en ellas, hay varias figuras muy trabajadas, pero hay otros nombres que son mucho más desconocidos. No sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Pilar Puig, o no sé, o ahora no me saldrá, bueno, no importa. Pero bueno, hay una artista que tenemos solamente una pequeña referencia, que hace una exposición de biombo, que ella es valenciana y llega y hace esa exposición y no se sabe nada más. O, por ejemplo, una artista interesantísima, Pepe, que yo no sé si tú conoces, o Luis, que se llama Adela Bellido, que es valenciana y que llega a la Ciudad de México, llega y expone en el Palacio de Bellas Artes y luego nunca más se supo. Y yo no tengo ningún registro más de esa artista, amiga íntima de Manuela Ballester, que ella dice, hoy he ido al Bellas Artes a ver la exposición de Adela. Entonces, bueno, ahí quedan muchas cosas todavía que seguir tirando del hilo. Y luego, por la parte de ellos, que Luis y Pepe conocen mucho más, pero creo que una parte también muy interesante sería aquello que no es las bellas artes propiamente dichas, ¿no? Entonces, escuchaba yo a Luis y a ti, ¿no?, hablar de la mueblería, de los Ascot y demás, y yo creo que toda esa parte está muy por trabajar, ¿no? Luego, Carmen Cortés también trabaja en una tienda de muebles, pintando, decorando mucho de ello, y creo que hay un trabajo muy de subsistencia también por parte de los artistas, no solo de las artistas, que es algo que hemos comentado más de una ocasión, ¿no?, que ellas tuvieron que hacer mucho más trabajo menos vinculado a las bellas artes que ellos pudieron
quizá desarrollar su actividad artística antes que ellas, que acabaron en muchas ocasiones siendo dependientes en tiendas y demás, pero aún así ellos también desarrollaron este trabajo de subsistencia. Yo creo que eso no ha sido bien contado por parte de la historia del arte en general, como unas dedicaciones más denostadas, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay una parte muy interesante de decir, bueno, la vida no eran solo las exposiciones monográficas que conseguían hacer, sino otros muchas más cosas, ¿no? Entonces, yo creo que además en estos próximos 10 años, como mucho, es un momento crítico. Es un momento crítico porque se está rompiendo la línea familiar, es decir, sí. Las siguientes generaciones, realmente hay muchas cosas que no les interesan nada. Entonces, es que pueden ir directamente a la basura, o sea, que en el momento que no tienen valor material. O sea, que realmente está... Yo creo que los legados en manos particulares están en este momento, en un momento crítico, y más cuando forman parte de la tradición de otro país, que quieras que no, decidas tú, pues hombre, yo creo que, lógicamente, a pesar de que importa mucho, durante mucho tiempo en México le interesó más la cultura de los refugiados que en España, en este momento es al revés, lógicamente. Sí, claro, es lógico. Entonces, yo creo que son unos años muy importantes para no desanimarse en esa tarea, de ser los Holmes, como decía nuestra Miriam, pero que a veces es bastante ingrata, no siempre es apasionante. Yo sí, no, completamente de acuerdo. Y en México de pronto se ha invertido esto que tú señalas, desde luego, aunque aún así de pronto dices, somos tres investigadores del CENIDIAP y peleados, ¿cómo es posible? Ya, claro. Pero resulta que surge Agustín Sánchez, otro investigador, que hace un estudio de los caricaturistas del exilio increíble. O sale alguien con abordajes de género o con abordajes del cartel de cine o de relaciones con la poesía, etcétera, y sigue vivo. Hace años, en un centro de investigación donde recuperamos fondos documentales y que ya no cabe ni un alfiler, optamos por algo que quizás suena muy ingenuo y ridículo, pero que puede servir, que es concientizar a las familias de los acervos que tienen, sobre todo a los nietos de los, eso es muy importante. A los bisnietos, que de pronto dicen, a mí me tienes sin cuidado esto, pero que sepan qué tienen y que lo cuiden y que sirva para la investigación. O que lo donen, vamos. O que lo donen. Miriam, querías hablar, ¿verdad? Te veo ahí con el dedito acusador. No acusador, al contrario, avalar lo que están diciendo, pero además sí me habías preguntado sobre las exposiciones internacionales. En general, las exposiciones hoy ya se hacen no nada más desde el punto de vista del arte, del pictor plástico, sino que ya está entrando mucho toda la cuestión de la investigación. Y de veras, aunque algunas veces me acusaron hasta de depredadora de museos, porque para hacer una exposición internacional tienes que ir a saquear museos en general para que vayan las obras. Entonces, hasta de depredadora me acusaron algún día. No he sido todo el tiempo curadora, sino únicamente la coordinadora de las exposiciones. Pero miren, de verdad, estas exposiciones, aunque resultan muy caras, yo creo que desde el punto de vista de conocimiento y reconocimiento han sido capitales en todas las que he participado como funcionaria, porque es la mejor manera de dar a conocer, y como digo, son nuestros mejores embajadores y no hablan, sino nada más te les ve. Es la forma de que cuando se hace una exposición así, claro que se investiga, claro que tienen que intervenir toda serie de factores, no nada más las prehispánicas, sino también las modernas. Hoy cada vez creo se hacen menos, o por lo menos de México hacia afuera, y de afuera hacia adentro, porque sí salen muy costosas para el Estado, para las instituciones, y ya no se hacen de esa manera como se solían hacer en otros tiempos.
pero es una maravillosa manera de darnos a conocer, de redescubrir una serie de personas, redescubrir ciertos artistas, y luego, pues, cuando van unidas a su archivo, que por lo menos se ha visto, pero ya se ha puesto en valor, ya se ha hablado de él, pues es otra manera de ir redescubriendo estas grandes personas que por razones que ya sabemos han quedado relegadas. Casi como cierre ya, si me permites. Una tarea y una reflexión que lleva una tarea y que espero que en muy breve tiempo podamos hacerla, y aquí casi un acto de activismo. En Mallorca hay un lugar maravilloso que es la Fundación Pilar y Joan Miró. En Galicia se acaba de crear la Fundación Bacam, Vázquez Erijo, Ana Nikitic. Echamos de menos en Santiago de Compostela la Fundación Eugenio Granel, Lamparo Segarra. Y echamos de menos en la residencia de estudiantes el Fondo Baligai García Scott. Creo que comenzar por el nombre es comenzar por el inicio de poner en valor el legado conjunto de un matrimonio en una institución. Creo que eso es una tarea que a día de hoy, siglo XXI, tendríamos que acometer. Y si eso lo conseguimos, ya sería un gran paso importantísimo. Gracias de verdad, Carmen, gracias de verdad, Pepe, gracias de verdad, Luis, Beatriz, gracias, Miriam, gracias. Gracias, museo, gracias, público, porque ha sido, hoy es casi el culmen o el cierre de casi 2 semanas de convivencia que empezaron la semana pasada en la residencia de estudiantes y de mucho intercambio, y esperemos el sueño. Era una utopía, ahora es un sueño, que la Galería Diana podamos reunir esa obra en España, en México, desarrollar una exposición bilateral donde la narrativa de esa exposición sea la Galería Diana. Una exposición que al mismo tiempo nos llevaría a descubrir en España a artistas mexicanos, en México redescubrir artistas españoles, muchísimas mujeres presentes en esa exposición y muchos lenguajes estéticos también presentes, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, poner en valor la labor de todas esas promotoras culturales. Así que sin más. Yo quiero añadir que a Rosita le hubiera encantado el concierto de los alumnos. Ah, es cierto, sí. Y con una jefa que tiene mucha suerte, con una cabeza, no solo unas buenas manos, y una cabeza excelente, la de la profe. O sea que eso está muy bien, sí, un detalle muy bueno. Continuemos haciendo. Muchas gracias a todas y a todos por venir.